que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de Pentecostés. Sí, Elías.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Su nombre, el Pentecostés.
tenía el nombre. Pero a dormir la mentira de la serpiente. Padres.
Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres digno de abrir los siete sellos. De todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención. Decido, primacita mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayéndonos fe de rapto. El Espíritu y la esposa dice: ven, Señor Jesús. De todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy. Lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres digno de abrir los siete sellos. Todo linaje de
tua voz decidiéndote vas, hija mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayéndonos fe de rapto. El espíritu y la esposa dice: ven, Señor Jesús. De todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy. Lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Oh, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo, un cántico nuevo de redención. Santa y sin mancha, lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Clamamos por revelación, Señor Jesús.
cello y la séptima trompeta. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde gloriosa. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe esta lectura que vamos a hacer y este glorioso compañerismo. Muchas gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Nos acercamos una vez más con humildad, con mucha reverencia, porque sabemos de que esta palabra nos sacará de este espacio llamado tiempo, eternidad, donde fuimos traídos, oh Padre. Reunidos de esta manera, Señor, lo que los profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos días, y tú nos has dado este privilegio, Padre amado. Por eso estamos muy agradecidos, Señor, porque tú nos has traído en escena a existencia, Señor, en estos últimos tiempos, porque para ti hubiese sido tan fácil enviarnos en otro tiempo, Señor, pero tú lo hiciste en tu programa, que vengamos en escena en este último tiempo, Padre. Oh, Señor Dios Todopoderoso, también en este último día, tú dijiste a través del profeta Zacarías 14:7 que será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Oh, Padre amado, entonces este glorioso mensaje de Apocalipsis 17, que estaba oculto para sabios y entendidos, vino en escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Mensajes que han sido acumulados, mensajes, Señor, que han enviado para todo el mundo, oh Señor, para alimentar a una novia predestinada, una manada pequeña, una simiente pequeña, oh Padre. Y esa es la razón y es el motivo por el que nos juntamos en esta tarde para continuar con este glorioso compañerismo, comiendo el libro, porque la profecía
de Apocalipsis 10:8 también tiene que ser cumplida, oh Padre, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre amado. Los hermanos y hermanas que también estarán en la escena, Señor, juntamente te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Padre, de conocer estos gloriosos mensajes, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Iniciamos este compañerismo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. En esta tarde vamos a continuar con este glorioso compañerismo y compartiendo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula La obra maestra. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 5 de julio del año 1964. Iniciamos la lectura a mucha honra, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Dios les bendiga, hermanos. Iniciamos la lectura del mensaje La obra maestra. Párrafo 1. Inclinemos ahora nuestros rostros para orar. Mientras nuestras cabezas y nuestros corazones están inclinados ante Dios, me gustaría saber cuántos aquí tienen alguna petición que les gustaría a Dios con solo levantar sus manos. Mantenga su petición en su corazón mientras oramos. Párrafo 2. Señor Jesús, tú, la fuente inagotable de vida, fluye a través de nosotros hoy, Señor, y límpianos de toda incredulidad y de todo pecado, que así podamos pararnos en tu presencia ahora mismo, sabiendo que entre nosotros, que sabemos que somos pecadores y no merecedores de ninguna bendición. Pero entonces, cuando pensamos en aquel que vino y tomó nuestros pecados, entonces cuando su sangre está allí, no somos nosotros en la presencia. Solo es nuestra voz a través de su sangre. Su sangre está hablando. Oh Dios, entonces limpia nuestros corazones de pecado e incredulidad. Concédenos los deseos de nuestro corazón, porque verdaderamente tenemos estos deseos de servirte a ti. En estas condiciones de debilidad y aflicción y cosas del mundo que son puestas sobre nosotros a veces para perfeccionarnos. Se nos ha dicho que Él dijo, no os sorprendáis que estas pruebas vengan, solamente están obrando por nuestro bien y para perfeccionarnos y llevarnos hasta entrar a ese lugar. Este gran desierto de experiencias, donde hombres justos son moldeados hasta convertirse en nosotros te damos las gracias por estas experiencias, Señor. No queríamos de ninguna manera hacer algo contrario a tu voluntad, pero rogamos, Padre, que en esto seamos traídos más cerca de ti. Y cuando las cargas son tan pesadas y no podemos caminar más, entonces levántanos nuestras manos y clamamos a nuestro Padre. Entonces desde el cielo escúchanos, Señor, sánanos y restablécenos para el bien del reino de Dios. Bendice tu palabra en esta mañana, Señor, tu palabra es la verdad. 3. Y ahora nos hemos congregado aquí en la iglesia. Rogamos por el hermano Neville y por el hermano Katz y por el hermano Collins y por todos los demás ministros y los síndicos, diáconos y todos los laicos y por los extraños que están en nuestras puertas. Haz que este sea un día que recordemos por mucho tiempo debido a tu presencia. Señor, estamos aquí bajo gran expectativa en esta mañana. Hemos sido llamados a reunirnos repentinamente por un aviso. Sentimos que es para un propósito. Haz que tu propósito sea realizado, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús mientras nos sometemos. Amén. Párrafo 4.
Es grandioso estar aquí y estar reunido con esta iglesia llena de gente. Yo no esperaba ver a casi nadie aquí en esta mañana porque yo mismo apenas sabía que iba a estar. Acabamos de llegar de Filadelfia y por eso vine pensando que tendría que salir hacia Arizona enseguida para tener un servicio fúnebre por un amigo mío, el capitán Jim Moselle, un joven muy precioso y piadoso, a quien yo guié a Cristo no hace mucho tiempo. Los tres hermanos Moselle, y uno de ellos cayó con el avión el otro día y murió al instante. Permaneció en el fuego por 10 horas antes de que llegaran a él. Así que dejó. Tenía 28 años de edad, su esposa 26, y dejó 3 niñitos. El mayor tiene 7 años, muy triste. Y ellos, cuando lo trajeron, tuvieron que enterrarlo al otro día. Así que yo solo, no me fue posible ir. Y yo solo escribí o envié por telegrama lo que iba a decir, o lo que yo hubiera dicho en el funeral del hermano Moseley. No podemos entender algunas de estas cosas, pero aún así, él hace que todas las cosas obren para bien. Párrafo 5. Estamos aquí, Señor, en esta mañana, sabiendo que creemos a Dios, que creemos que Él obrará todas las cosas correctamente bien. No importa lo que sea y cómo obre, sabemos que obrará para bien. Él prometió eso. Sencillamente será de esa forma. Algunas veces no podemos comprender eso. A veces se pone muy complicado. Sin embargo, sabemos que es la verdad, porque la Biblia dice que es la verdad. Y para nosotros, la Biblia es Dios en forma escrita. Amén. Ahora, nosotros tenemos que colocar nuestra fe en algún lugar. Y si yo o alguno de nosotros tratara de tener éxito en la vida y convertirse en multimillonario, pero ¿qué haríamos con eso? Tenemos que llegar al final del camino y ¿qué bien nos hace entonces? ¿Ven? Y el dinero es un documento, es un intercambio, pero usted no lo puede intercambiar por vida. Solamente Dios tiene vida. Amén. Por lo tanto, nosotros comprendemos que estamos aquí en forma de negativo. Y por cuanto existe un negativo, tiene que haber un positivo. No puede haber un negativo sin un positivo, ¿ven? Porque es por causa del positivo que se hace el negativo. Como si usted tuviera un negativo fotográfico de algún objeto. Tiene que haber un objeto en algún lugar para que así la luz pegue en ese lente. O de lo contrario, no habría ningún negativo. Así que cuando vemos que nuestra vida aquí está en el negativo y sabiendo que estamos en la imagen de alguna vida en algún lugar, entonces sabemos que existe un positivo en algún lugar con el cual la luz ha tenido contacto y ha reflejado algo aquí en la tierra. Y nosotros únicamente somos ese reflejo. El objeto genuino está en algún lugar. Si no es así, yo soy el hombre más engañado de todo el mundo. He pasado mi vida en vano. Pero yo sé, más allá de toda sombra de duda, que sí existe. ¿Ven? Y por eso es que estamos aquí. Cuando yo los veo a ustedes, que viajan a través del país, y eso por un aviso repentino, y algunas veces hasta presumiendo. Entonces, eso me hace sentir muy pequeño cuando entro a una reunión como esta y pensar que conozco gente aquí que ha viajado cientos de millas solo para estar aquí por algunos minutos de servicio, solo para sentarse aquí. Una mujer hizo un comentario, entró el otro día y dijo, muéstrenme por dónde ha caminado el hombre y déjenme caminar sobre el mismo terreno. Dijo, yo sanaré. Ahora, la gente le cree a uno de esa forma, y uno es un representante de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener mucho cuidado, porque no solo se está destruyendo uno a sí mismo, estando errado, pero está destruyendo a otros que le están siguiendo.
Así que yo no conozco ninguna denominación a la cual llevarlos a ustedes. Solo hay una cosa en la cual yo tengo mi fe. Si ustedes me creen, sigan lo que yo les diga porque yo creo la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Otras cosas fallan. Él es vida. Él es la palabra. 8. Ahora, yo sé que ustedes, cuando yo vengo aquí, los retengo por mucho tiempo. Yo oré a Dios cuando sentí que quería venir aquí hoy. He tenido tantas entrevistas y llamadas y etcétera. Tuve que verme con algunos de ellos esta mañana y dije, bueno, el hermano Neville sin duda me pedirá que hable. Eso fue el viernes. Y dije, el hermano Neville probablemente me pedirá que hable. Y cuando hable, entonces ruego Dios. Hace tanto calor, ha hecho tanto calor. Y él fue bueno para enviarnos una lluvia y romper el calor extremo y darnos una buena mañana hoy. Ruego que su bondad se derrame en cada uno de ustedes y que siempre recuerden el haber estado aquí en esta mañana. Que su gracia y sus bendiciones sean sobre ustedes. Párrafo 9. Anoche visité a un amigo que estaba enfermo, el hermano Bill Downs. No lo veo aquí esta mañana. Por alguna razón aquí está, sí. Y yo pensaba, un hombre anciano de 91 años de edad y continúa viajando a través del país, a través del desierto y por las montañas nevadas y por carreteras resbaladizas. Él no tiene que hacer eso. Dios ha sido bueno con él. Él no tiene que hacer eso. Él podría sentarse en su hogar y tener sirvientes abanicándole si así lo quisiera. Pero algo le sucedió a Bill Downs. Él fue renacido. Y cuando eso sucedió, algo entró en su corazón. De modo que él solo vive para asistir a estos servicios. Y entonces, si yo habré de ser el portavoz de Dios, ¿engañaría yo a un amigo? Mejor prefiero morir. Entonces que yo pueda decirle a él exactamente la verdad de esta Biblia. Entonces esa es la palabra de Dios. Yo solo estoy repitiendo lo que él dijo. Ahora quiero leer algo de la Biblia. Párrafo 10. Y antes que leamos, me gustaría decir que creo que esta noche es la noche de la Santa Cena. Y ustedes que son de aquí, desde luego, los demás probablemente se estarán regresando a sus hogares porque tienen que ir a trabajar. Ustedes que son de aquí localmente, de la asamblea, recuerden, los hermanos estarán impartiendo la Santa Cena esta noche. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura en esta tarde y compartiendo mensaje a la obra maestra, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 5 de julio del año 1964. Continuando con la lectura, dicen los párrafos 11. Ahora, yo estoy esperando por un llamado final para África. Ellos no me permiten entrar como misionero. Así que la única forma en que puedo entrar hasta iré a Kenia, Uganda y a Tanganyika. Y la única manera que puedo entrar, primero, las iglesias no le permiten a uno entrar porque ellos quieren que yo predique algo de este lado y de aquel lado allá en África. Y de esa forma yo no iría. Yo no sería lo suficientemente hipócrita para hacer eso. Por lo tanto, tengo que decirles a ellos, no, Señor, yo solo predicaré aquello que Dios pone en mi corazón, y eso es todo. Ven, y yo estoy seguro que no será lo que ellos están tratando de hacerme enseñar, como bautismo trino y cosas semejantes, y participar en sus pleitos. ¡No! Párrafo 12. Pero yo he sido invitado a una gran convención por el hermano Bose. Él está justamente a punto de llegar a ver algo de luz de lo que nosotros creemos. Y por eso yo he pedido la entrada como si fuera a un viaje de cacería. Si ellos me permiten entrar como yendo de cacería, si puedo conseguir a alguien que diga que me están llevando de cacería, entonces cuando llegue allá, el doctor allá en la embajada es un amigo personal mío de Chicago. Y tan pronto como yo llegue allí, él dirá, bueno, aquí está el hermano Branham. Tengamos una reunión.
Así que después que yo esté allí, la embajada no podrá negar el permiso. Si ellos, así que ellos ahora están tratando de trabajarlo así. Así que yo confío que si es la voluntad de Dios, funcionará de esa forma. Bien, está todo encomendado a Él. Si no sucede así, yo les dejaré saber a ustedes. Yo quiero, párrafo 13. Entonces, si es la voluntad de Dios, quiero hablar sobre las siete trompetas. Y eso será como 8 días de cultos. Y no estaremos aquí en el tabernáculo. Quizás tratemos de conseguir un auditorio. Ahora, yo nunca pensé en este nuevo auditorio que están construyendo aquí. Está exactamente donde yo vi a Jesús en visión la primera vez. Ahora, es el auditorio, estaba construido justamente sobre el mismo lugar. Yo fui allá el otro día para ver. Cuando miré y lo vi a él mirando hacia el este, ustedes recuerdan haberme oído relatarlo. Cuando yo estaba allí orando por mi padre, un muchachito, apenas un muchacho predicador, allí fue que lo vi a él. Avancé un paso, mirándole a él. Él tenía su cabeza volteada hacia un lado. Yo continué caminando allí por ese campo de retama, aclarándome la garganta. Y continué observando y él no volteaba. Yo pronuncié su nombre, Jesús, y él volteó y extendió sus brazos. Y eso fue todo lo que recordé hasta el amanecer. Así que regresé del campo como al amanecer. Así que quizás el Señor me permitirá predicar esas trompetas allí, donde quiera que sea. Que se cumpla la voluntad de Dios. Párrafo 14. Abran sus Biblias en Isaías 50, capítulo 53 de Isaías. Ahora, confiamos que Dios bendecirá nuestro endeble esfuerzo débil de reunirnos aquí en esta mañana. Acabamos de regresar de Filadelfia, donde yo estaba en la convención de los hombres de negocio del Evangelio completo, y estaba escuchando sus distintos testimonios y demás cosas allí. Entonces yo, en la carretera veníamos Billy Palul y yo y Rebeca y la jovencita Collins, Betty Collins. Y Billy es muy, muy bueno para dormir y Becky es aún mejor. Así que yo, Betty y yo hablamos. Y ella estaba sentada atrás con Becky en el asiento de atrás. Y yo vi que algo sucedía en la carretera. Y cuando lo vi, algo me llamó la atención. Y Betty, si ella está aquí. Ella notó que yo dejé de hablar y empecé a escribir algo. Allí fue que obtuve este texto para esta mañana. Párrafo 15. Ahora pongámonos de pie, sí. Ahora nos ponemos de pie en honor a la palabra de Dios mientras leo el capítulo 53 de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Noten para comenzar, es una pregunta. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y deshecho entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Párrafo 16. Padre Dios, tu palabra es una lámpara, la luz que alumbra el camino de cada creyente hacia la presencia de Dios, mientras ella nos alumbra como si fuera una linterna en nuestra mano. Tú nos has provisto suficiente luz para poder ver el fin desde el principio, pero yo camino con fe, pero así como un hombre, caminaría de noche a través de un bosque oscuro, y allí es que estamos. La luz que Él trae solo provee para caminar paso a paso, pero la senda, aunque conduce camino arriba, solo caminamos con la luz. Y haz que la luz brille hoy sobre la palabra para conducirnos un paso más cerca del reino de Dios, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 17. El tema sobre el cual siento hablar a la congregación hoy es la obra maestra. Puede ser que parezca extraño tomar una lectura de una escritura como esta, de uno de los cuadros más dolorosos y sanguinarios de la Biblia. Eso es cuando la Biblia dice que este siervo perfecto que fue angustiado y torturado y rasgado, y aún así tomar un texto de eso como obra maestra, muy extraño. Pero mi mente está pensando en esta mañana, mientras regresamos, lo hago yo. Algunos años fui invitado a Forest Lawn en California, más arriba de Los Ángeles. Mi primer propósito de ir allá fue para visitar la tumba de Amy Semple M.C. Pearson, la fundadora del movimiento cuadrangular. Y fui a su tumba. Y yo, a pesar que yo difiero con la mujer como ministro, pero aún así, yo en mi corazón yo tengo admiración y respeto por lo que ella representó en la hora y la persecución y cosas por las cuales ella tuvo que pasar en el tiempo en que estuvo sobre la tierra. Y luego por su hijo amado, el cual es un amigo íntimo mío, Rob Messe Person. Párrafo 18. Y un grupo de ministros fuimos allá, y ellos, no tuvimos tiempo de entrar al lugar donde tenían la cremación y colocan los cuerpos en una cajita en la pared. Y allí adentro, ellos tienen algunas cosas sobresalientes, tales como la última cena. Y está alumbrada por la propia luz del sol. Y ellos tienen una persiana que les da cuando entran, está claro. Todo claro. Y luego mientras hablan se oscurece. Y en poco tiempo todo se pone oscuro. Y luego la gente sale. Y tienen todo en cuanto a la cena. Párrafo 19. Y la mujer que conoce el secreto de cómo trabajar el cristal en esa forma para hacer estos cuadros, pues eso viene a través de una familia desde hace muchos años. Y el arte era dado a los niños y la última fue una mujer. Y ellos estaban arreglando este cuadro. Y cuando fueron a moldear y a quemar el cristal, a hornearlo, precisamente el de Judas Iscariote, se quebró. Así que lo intentaron de nuevo y se quebró otra vez. Y ella dijo, quizás nuestro Señor no quiere el retrato de su enemigo a su lado. Y dijo, si se quiebra otra vez, no completaremos el cuadro. Pero en esa ocasión no se quebró. Entonces, desde luego, esa fue una cosa impresionante. ¿Y cómo suceden tales cosas? Amén. Párrafo 20 por último. Pero entonces, una de las cosas que más me interesó en Forest Lawn fue la gran escultura de Miguel Ángel, el monumento de Moisés. Desde luego que es una reproducción, no es la obra original. Pero esta obra fue una gran obra maestra.
Y mientras yo miraba aquello, a mí me gustó eso. Algo que parece que tiene, representa, tiene algo en sí. Me gusta mucho el arte. Yo creo que Dios está en el arte. Creo que Dios está en la música. Creo que Dios está en la naturaleza. Dios está en todo lugar. Y cualquier cosa que es contraria al original es una perversión. Dios está en la danza, no la clase de danza que se ve por aquí, pero cuando los hijos e hijas de Dios están en el Espíritu de Dios, ven, eso es danzando. Pero como aquello que me estuvo molestando hasta las 2 de la mañana allá en la calle donde vivo, eso es una perversión de la danza. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando una vez más, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Obra Maestra, predicado este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 5 de julio del año 1964. A continuación, hermana Janet, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Le bendiga a mis amados hermanos, continuando con el mensaje de la obra maestra, predicado el 640705, párrafo 21. Pero esto, en la obra maestra que Miguel Ángel hizo, le costó algo hacer aquello. Él fue un gran hombre y le costó una gran parte de su vida, porque pasó muchos, muchos años esculpiendo. Solo tomó una piedra de mármol y empezó a tallarla. Y vean, únicamente el hombre, el propio escultor, es el que tiene en su mente lo que está tratando de hacer. Él es el único. Usted puede ir y decirle, ¿por qué estás picando sobre esa roca? Para observador de afuera, que no conoce lo que está en su corazón, eso no tendría sentido, pero para el hombre, para el propio escultor, él tiene una visión en su mente de lo que está tratando de hacer y está tratando de reproducir lo que tiene en su mente en la forma de un monumento. Y por eso lo está labrando de la piedra. Párrafo 22. Y para hacer esto, uno tiene que comenzar bien. Y tiene que seguir el patrón. ¿Ven? No se puede empezar al poco tiempo decir, la haremos de esta forma. No, yo creo que no. Él tiene que tener un patrón exacto y él tiene ese patrón en su mente. Y él no se puede salir de ese patrón. Ahora, para poder hacer esto, él tuvo que dibujar en su mente, porque en realidad no tenemos ningún retrato de Moisés, pero él tuvo que hacerse un cuadro mental como era Moisés exactamente, párrafo 23. Ahora, un escultor genuino está inspirado, igual que un poeta genuino o cualquier cantante genuino, músico o lo que sea. Todo lo que es real tiene que venir por inspiración. Miguel Ángel tuvo que tener la inspiración de cuál era realmente la apariencia de Moisés y él captó en su mente cómo era Moisés. Entonces él empezó a cortar el patrón en esta gran pieza de mármol, cortando, tallando y hasta llegar al cuadro real de lo que tenía grabado en su mente. Párrafo 24. Y entonces cuando él perfeccionó toda esquina pulida y cada lugar tallado y hasta los ojos bien formados y cada cabello y la barba y todo exactamente, él se apartó y observó su obra. Yo pienso de los muchos, muchos años duró de labor y como él tuvo que mantener bien enfocada en su mente la misma visión. Por tanto, tiempo de lo que quería hacer. Y piénsenlo con esa visión en su mente por tantos años para hacer esto parecer exactamente como era. Él captó la visión para comenzar y cómo tuvo que trabajar siguiendo esa visión, cortando y haciendo. Y cuando la perfeccionó hasta donde en realidad era perfecta, aquella mañana cuando la terminó, él se apartó y la observó, aún con el martillo en la mano, y estaba tan inspirado
cuando la miró, porque la visión de su mente ahora estaba ante él, hecha realidad. Lo que él había visto y su concepción de lo que era Moisés estaba allí tallada en él, ante él. Lo que él había guardado en su corazón por tantos años de fatiga, horas de dolor, angustia, crítica y todo lo demás. Pero aún así, él permaneció fiel a su visión, aleluya, hasta verla cumplida, amén. Párrafo 25. Y entonces, cuando fue cumplida, él la observó con el martillo en la mano, el martillo de escultor, y miró aquel monumento y la inspiración de la visión que él había visto de cómo hacerla. Lo inspiró tanto que la inspiración lo afectó tanto que, estando fuera de sí, la golpeó en la rodilla y le dijo: habla. Y ahora existe una imperfección en aquella gran imagen, en la rodilla. En la rodilla derecha, está como a 6 pulgadas sobre la rodilla. Yo la toqué, es como así de profunda. Párrafo 26. Después que él había pasado tanto tiempo, años y años para hacer esto, luego bajó el efecto de ver realizado lo que él había visto en su corazón y en su visión, y lo que deseó ver ya estaba terminado. Y cuando estuvo terminado, él quedó tan inspirado hasta que pensó que su propia obra maestra debía hablarle a él, y él la golpeó en la pierna y le gritó: habla. Y eso le produjo el defecto. La imagen quedó con esa imperfección. Para mí, el defecto fue lo que la hizo la obra maestra. Ahora, quizás para la mente que pueda pensar de otra manera, pensará que eso la dañó. No, para mí eso la hizo ser lo que fue. Eso porque después de tantos años de trabajo, tan esmerado y esfuerzo e inspiración y etcétera para hacerla, se probó que su esfuerzo no fue en vano, era perfecta. Y por eso fue que él clamó: habla, porque él estaba viendo delante de él lo que pudo lograr. Aleluya. El poder producir la visión que estaba en su mente, y por lo tanto, bajo inspiración, él había hecho algo fuera de razón, fuera de lo ordinario. Él la golpeó y gritó: habla, ven. Vean, él no hubiera hecho eso si no lo hubiera pensado, pero él no lo pensó. Fue la inspiración de estar contemplando lo que él había tenido en mente, y ahora allí estaba perfectamente delante de él. Párrafo 27. Sus esfuerzos, sus preocupaciones, sus desvelos y tantos días apartados del mundo, y quizás se comía un sándwich y la pulía y se apartaba para verla, y no así, no era. Ahora tiene que llegar a esto, y la tallaba, y luego cuando la vio completamente perfecta, entonces él vio en realidad el negativo de lo que tenía en mente. Convertirse en realidad. Se convirtió en positivo, por lo tanto lo inspiró, y fue tan real que él tuvo que gritar: habla. Para mí eso fue un reflejo, fue un cumplido a su trabajo, que su propio trabajo lo inspiró tanto que se salió de sí al punto de golpearlo y decir: habla. Párrafo 28. Yo me paré allí y observé el monumento. Pensé en las horas que el hombre seguramente dedicó para hacer aquello, y nos dijeron cuántos años fueron, pero eso fue un reflejo para él, porque fue una contribución para su gran arte, para la gran obra que estaba realizando. Y cuando finalmente pudo lograrlo, fue muy grande. Amén. Párrafo 29. Ahora, tornemos la página de Miguel Ángel y cerremos el libro y abramos otro libro y leamos del gran escultor, el Todopoderoso,
quien antes de que existiera el mundo y antes de que fueran colocados los fundamentos, él ya tenía en su mente lo que deseaba. Y él quiso hacer al hombre a su propia imagen. Él quería hacer algo, en realidad, de lo que fue una visión para él, lo que estaba en su pensamiento. Aleluya. Párrafo 30. Para terminar. Ahora, para Miguel Ángel eso fue un atributo de su pensamiento y Dios quiso hacer a un hombre según su imagen, el gran escultor. Y él comenzó a trabajar en él y notamos cómo él sacó de los materiales, los primeros quizás fueron peces y luego pájaros y luego los que se arrastran sobre la tierra y las muchas cosas que él trajo. Pero finalmente, mientras él meditaba, siendo el creador, él no tenía que hacer como hace un hombre ahora, un escultor, que tiene que tomar algo ya creado para labrar una imagen. Él fue el escultor de las cosas eternas. Él fue el escultor que pudo crear y traer a la existencia aquello que tenía en mente producir. Aleluya. En otras palabras, él puede materializar lo que sus atributos desean. Aleluya. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado La Obra Maestra, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 5 de julio del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La Obra Maestra. Párrafo 31. Y a medida que él empezó a obrar con las cosas que se arrastran, como los animales pequeños sobre la tierra, y luego él comenzó a traerlo de eso a algo más elevado. Y finalmente él llegó a los animales más grandes, como el león, el tigre y el oso. Entonces él llegó a la vida quizás de monos, gorilas y demás. Ahora, no una evolución, como se piensa que uno procedió de un... Esto fue una creación completa, Dios obrando según un patrón. Pero finalmente vino sobre la tierra una perfección, lo cual fue el hombre. Y entonces él pudo ver en aquel hombre que se parecía a él mismo. Por lo tanto, cuando él lo contemplaba, este era un reflejo de lo que era su creador. Ahora, Dios había podido lograr lo que él deseaba, un hombre a su propia imagen. Y entonces yo podría decir esto, que cuando él hizo a este hombre, aún había algo en él que no cuadraba perfectamente, porque él estaba solo. Y así era como Dios había estado, solo. Él fue el ser eterno y ahora el hombre, en la imagen de Dios, también existía sobre la tierra solo. Así que debe haber sido el lado izquierdo donde le hirió. Y de allí, él tomó la pieza que le sacó y le hizo una compañera, una esposa. Entonces, él ya no estaba solo. Él tenía a alguien con él. Y esa fue su gran obra. Amén. 33. Y él como haría cualquier gran escultor con su obra maestra. Ahora, primero él tenía una obra maestra de sí mismo. Pero ahora él vio que la obra maestra estaba sola, igual que él. Por eso él dividió la obra maestra, hiriéndola en el costado. Y produjo una compañera. Y ahora para ser uno de los dos, él los puso, como cualquier gran escultor, en un lugar que era precioso. Un escultor no haría una gran obra maestra para luego tomarla y colocarla en algún callejón o esconderla detrás de edificios. Como nos dijo nuestro Señor, un hombre no enciende una lámpara
para colocarla debajo de un almud. Cuando nos convertimos en las obras maestras de Dios, no estamos escondidos en algún callejón. Tenemos que alumbrar. Amén. 34. Así que vemos que él, después que hizo esta obra maestra, la colocó aquí en la tierra y la puso en el lugar más bello que existía, en el huerto del Edén. Él colocó su obra maestra, los dos siendo uno, en el huerto del Edén. ¿Cómo debe haberle agradado a él cuando vio que esta obra maestra estaba bien? Encontramos que después de eso, él descansó. Él estaba muy satisfecho con su obra. Ahora, recuerden que en mi opinión es el golpe que le dio lo que la hizo la obra maestra, lo cual produjo el defecto en el monumento de Moisés, la obra maestra de San Ángel. Y fue un golpe que hirió el costado de su obra maestra, la que produjo a la novia. Y ahora los vemos como una familia, obra maestra en el huerto del Edén. Cuán bello fue aquello. Y le agradó tanto a él que se fue a descansar. Él dijo, yo descansaré. Pero mientras él estaba descansando y confiando en su obra maestra, entonces su enemigo vino y encontró a esta gran obra maestra. Y él, por engaño, él se arrastró bajo las paredes del huerto. Y entonces él estropeó esta preciosa obra maestra. Él la dañó de manera que cayó. 36. Ahora, yo estoy tratando de vigilar ese reloj y le pedí a Mickey, mi sobrino, que sonara esa campana en 30 minutos, pero él no lo está haciendo y ya he estado 30 minutos, pero continuaremos un poquito más, ¿ven? Ahora, yo no quiero romper estas reglas. Yo mismo hice estas reglas, ¿ven? Y y aquí uno está rompiendo sus propias reglas. 37. Ahora noten. Entonces esta obra maestra, cuando Satanás tomó el engañador, atravesó las paredes y estropeó esta obra maestra. Porque de la forma en que él lo hizo, ¿cómo lo hizo? Entraré más en detalle sobre eso. ¿Cómo fue que él lo hizo? Esta obra maestra estaba cercada por la palabra de Dios. Y la misma obra maestra de la familia estaba fortificada por esta palabra. Pero la parte rota que había sido sacada de lo original, esa parte se salió más allá de aquella cerca y le dio a Satanás una oportunidad para estropearla. Y ahora, como ustedes ya saben lo que yo creo sobre esas cosas, no tendré que decirlo, pero la obra maestra estaba rota. Pero el gran escultor, cuando él vio la caída de su familia, la obra maestra, él no estaba dispuesto a dejarla allí boca abajo y arruinada. Él comenzó inmediatamente a trabajar para restaurarla de nuevo. Amén. Él no deseaba que ella pereciera, quedando allí todo el tiempo, porque él es Dios y no será vencido. Por eso él fue a trabajar inmediatamente y empezó a reedificar un hombre y su propia imagen. Párrafo 38. Ahora encontramos que el mundo antediluviano llegó a escena y destruyó la cosa por completo, porque los pactos que fueron hechos fueron condicionales. Si ustedes no hacen esto o si hacen aquello, Dios, el gran escultor, viendo que el hombre no podía cumplir un pacto. Él sencillamente no puede hacerlo. No hay forma de que pueda hacerlo. En la entrevista hace unos momentos, yo estaba hablando con una persona en el cuarto, la cual está aquí ahora, y dijo, pero hermano Branham, yo tengo tantas cosas que yo sé que son incorrectas.
y una mujercita piadosa, yo le dije, pero fíjense, hermana, usted no se mire a sí misma, es solamente su deseo y lo que usted trata de hacer. Y si usted realmente ama al Señor, usted trataría de servirle a Él con todo su corazón. Y entonces todos sus errores quedan escondidos en la sangre del Señor Jesús. Ven, Él abrió un camino. 39. Entonces Él empezó a tomar al hombre y sacarlo de sus pactos que decían que si tú haces, yo haré. Y Él comenzó con un hombre llamado Abraham y le dio a Abraham un pacto incondicional. Cada vez que él comenzaba una obra maestra, Satanás la tomaría por causa de la palabra. Pero cuando comenzó con Abraham, dijo, yo ya lo he hecho. Ahora, esto es incondicional, no aquello de si tú haces, entonces yo haré, sino yo ya lo he hecho. Ahora, el escultor está determinado en tener esta obra maestra. Entonces, de Abraham vienen los patriarcas. Y los patriarcas realmente... Ahora, ¿qué estaba haciendo Dios? Él estaba reedificando esta obra maestra que había caído. Así que en los patriarcas, el primero que encontramos es Abraham. 40. Ahora, observen. Toda obra maestra es colocada sobre un fundamento de escultura. El monumento de Moisés hecho por Miguel Ángel está sobre una pieza de mármol de 3 o 4 pies. Tiene un fundamento. Así Dios, al preparar esta obra maestra, la colocó sobre el fundamento de los patriarcas. Y en el fundamento de los patriarcas, el primero fue Abraham, luego Isaac, luego Jacob, luego José, las cuatro esquinas. Y ahora Abraham fue el fundamento de fe. Digamos que tuvo 4 fundamentos. El fundamento de fe fue Abraham. El fundamento de amor fue Isaac. El fundamento de gracia fue Jacob. La gracia de Dios para Jacob. Cualquiera sabe eso. Pero en José fue la perfección. Sobre aquello fue donde él pudo colocar el monumento. No sobre el primer fundamento, ni sobre el segundo, ni en el tercero, sino sobre el cuarto fundamento. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Amén. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo este mensaje titulado La Obra Maestra, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 5 de julio del año 1964. Párrafos 41 dice para continuar, Abraham tipificó a Cristo, por supuesto, e Isaac también en amor. Abraham lo tipificó en fe, y Isaac lo tipificó en amor. Jacob lo tipificó por su gracia, porque Jacob significa engañador. Y eso es lo que él era. Pero la gracia de Dios fue con él. Pero cuando se llega a José, no hay nada en contra de él. Solo un pequeño rasguño, porque el fundamento también tiene que ser una obra maestra. Este rasguño fue cuando él le dijo a su padre, el profeta, dile a Faraón que tu gente cría ganado y que no son pastores, porque un pastor es una abominación a los egipcios. Pero cuando el anciano profeta estuvo ante Faraón, él dijo, tus siervos son pastores. Así que aquello lo rayó. Ven, por eso es que aún es la obra maestra. 42. Ahora, los fundamentos fueron colocados a través de fe, amor, gracia y hasta perfección por medio de los patriarcas. Ahora, el cuerpo de la obra que formó esta gran obra maestra fueron los profetas, los cuales fueron la palabra. Yo espero que ustedes puedan leer esto bien. Los profetas, no las leyes, los profetas, porque los profetas fueron la palabra vindicada, los cuales forman el cuerpo, no los patriarcas, sino los profetas. Ellos eran la palabra. Finalmente, como
Él empezó allá en los días de Moisés y vino a través de los profetas a cada uno finalmente construyendo el cuerpo, acercándose más todo el tiempo. Y el más grande de todos ellos fue Juan. La Biblia dice eso. Jesús lo dijo. No ha nacido hombre de mujer tan grande como Juan el Bautista, porque él era aquel que introduciría la palabra. Amén. Párrafo 43. Y entonces finalmente vino la gran cabeza, la cabeza de todo. El resto del cuerpo solo hablaba de la cabeza. El fundamento fue colocado por los patriarcas, pero el cuerpo fue construido por la palabra, la cual eran los profetas. Y aquí viene la cabeza de todo. Jesús vino a la escena. Allí, cuando esta cabeza fue colocada sobre el cuerpo, encontramos que en él toda la obra de Dios. Encontramos en él el reflejo perfecto de la palabra, porque él era la palabra, la plenitud de la palabra. Ahora Dios tiene nuevamente la obra maestra perfecta. Como dijo Isaías, he aquí mi siervo, mi obra maestra, que yo he tipificado a través de todas las edades en la venida de este ser perfecto. Y aquí está él ante mí, un perfecto. Allí en su propia imagen, reflejando a Dios. Porque él dijo en San Juan 14, cuando me viereis a mí, veis al Padre. 44. Y también, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra fue labrada, y reflejó lo que la palabra fue al principio. Él, la palabra, reflejaba en la obra maestra en su propia semejanza, Dios nuevamente en su propia semejanza, la forma de la palabra siendo reflejada en la imagen de un hombre, la obra maestra. Todos los profetas tuvieron defectos, cada uno fue una porción. Pero aquí al fin, viniendo a través de todo aquello, finalmente viene la obra maestra, el ser perfecto, sin ningún defecto en él, tan perfecto, siendo un reflejo del propio constructor. Su propia imagen fue reflejada en su obra. Dios y Cristo eran uno, en tanto que él puso su propio espíritu en él. Y entonces aún la imagen y el constructor se convirtieron en uno. Dios y su obra de escultura, su obra maestra. Donde Moisés, en la obra de San Ángel, o más bien Miguel Ángel. Aquella fue una obra de escultura que estaba muerta porque había sido hecha de piedra. Pero aquí el maestro constructor, cuando él perfeccionó su obra, él entró en ella. Amén. Párrafo 45. Un redentor de hombre tan perfeccionado, tan perfecto, tan divino, más sin hermosura alguna para que le deseemos. Cuando este hijo del Dios viviente, nacido de una virgen, llegó a ser tan perfecto y tan humilde y en la imagen de Dios, hasta que el gran maestro, quien había traído su vida a través de los profetas, y él era el cumplimiento de todos los profetas, él era tan perfecto que Dios, viendo esto, lo hirió y clamó, ¡habla! Como lo hizo Miguel Ángel, ¡habla! Usted dice, ¿es así? En San Marcos 9:7 encontramos allá sobre el monte de la transfiguración, cuando ahí estuvo Moisés, la ley, allí estuvo Elías, los profetas, desde los patriarcas, los padres, la ley, los profetas y todos ellos parados allí, se oyó una voz que venía de la nube que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Aleluya. Y si ellos habrían de oír, él tenía que hablar. Fue pocos días antes que él fuera herido. Este es mi hijo en quien me complazco morar. Yo lo he moldeado. Yo he estado 4000 años trayéndolo a esto. Y ahora él es tan perfecto que tengo que herirlo para que él pueda hablar. ¡Oídlo a él! Él es el ser perfecto. Él es la obra maestra. Gloria a Dios. Párrafo 46. Recuerden. Él fue tipificado a través de todo el Antiguo Testamento. Lo encontramos como la roca en el desierto. Fue la roca herida en el desierto. Yo soy aquella roca que estuvo en el desierto. Pero aquella era una piedra.
aún no había llegado a su perfección, pero en forma de tipo, aquello siguió a la iglesia para así sacar de ella a los que él pudo sacar y dar vida a aquellos a quienes él podía dar vida. Pero él fue aquella roca en el desierto. Él aún no había sido hecho hombre, solo existía en tipo. Amén. Moisés lo vio a él parado sobre esta roca. Él lo vio a él pasar y dijo, es la espalda de un hombre. Vean ustedes que el escultor le estaba presentando a Moisés, quien por cierto era una imagen potencial de Cristo. ¿Cómo se vería la gran obra maestra cuando fuera perfeccionada? Él pasó su... Él inyectó o proyectó a Moisés la visión de cómo se vería la obra maestra. Era la espalda de un hombre cuando pasó por ahí en el desierto. 47. Recuerden, Miguel Ángel solamente pudo gritar y golpear la imagen y decir, ¡habla! Pero cuán distinto fue con Dios, el gran escultor, cuando él hizo a un hombre su propia imagen tan perfecto que lo reflejó a él y Dios habló a través de la imagen del hombre, mostrando lo que él haría. Él habló a través de los profetas, pues ellos estaban en su imagen potencial, mientras él traía esto a la cabeza. Pero cuando él vino en la cabeza, él era toda la imagen de Dios. Él se estaba representando. Allá fue herido por nosotros, mas ahora él es la obra maestra que nosotros, el don de Dios, Jesucristo, la vida eterna. Espero que nunca olvidemos eso. 48. Mientras vemos los días oscureciéndose, mientras vemos las sombras alargándose, cuando yo predigo que dentro de muy pocas vueltas del sol, esta nación terminará. ¿Sabían ustedes que ayer, el día 4 de julio, cuando Thomas Jefferson firmó la Declaración de Independencia, él y la junta directiva que estaba con él, y sonó la campana de la libertad y fuimos declarados independientes como nación? Según la historia, no ha existido una democracia que haya durado más de 200 años. Y eso fue el 4 de julio de 1776. Y solo nos quedan 11 años. ¿Llegará esta nación? ¡No! ¡No puede! 11 años. Y si llega, será la excepción de toda la historia. 49. Y vemos la condición del tiempo. Vemos la condición de la gente. Vemos la condición política. Vemos la condición del mundo. No puede permanecer. Tiene que hundirse como el Titanic. Tiene que hundirse. Porque existe. Dar lugar a una nación, da lugar a otra mientras cae. Y este reino tiene que caer y cualquier otro reino que exista para dar lugar a ese reino que viene, el cual no puede caer. Así que recibimos un reino inconmovible por medio de esta perfecta imagen de Dios, la obra maestra. Párrafo 50, por último. Cuando Dios lo vio, quedó tan inspirado, quedó tan, al verlo como se veía y ver su forma, él quedó tan inspirado, ya que sería la perfecta obra maestra de un Redentor, Jesús el Redentor. Por eso Dios, para que él mismo fuese herido, para pagar su propia pena. Dios y Cristo se hicieron uno, de manera que Dios pudiera ser herido en la imagen. Él pudiera ser herido. Y por eso fue que Isaías dijo, nosotros le estimamos herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Glorioso mensaje y glorioso tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos. Continuamos compartiendo este glorioso mensaje titulado La Obra Maestra, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 5 de julio del año 1964. A continuación, hermanas Janet, en los párrafos 51 al 60. Continuando con el mensaje de la obra maestra, el 640705, párrafo 51. La imagen perfecta del hombre, Dios en morfe, la palabra
palabra griega que significa cambiar de forma y no de carácter. Había cambiado de lo sobrenatural a la visión, y la visión fue proyectada en la imagen, y la imagen fue herida para que de esa manera lo sobrenatural pudiera probar el sentir de la muerte, la perfecta obra maestra de Dios. Él no pudo hacerlo en Moisés, él no pudo hacerlo en los profetas, como Isaías, quien fue aserrado hasta hacerlo pedazo. Él no pudo hacerlo en los profetas que fueron apedreados. Él no pudo hacerlo así porque de esa manera él no hubiera sentido. Allí en cada uno solo había una porción de él. Pero en esta perfecta obra maestra, él fue la plenitud de la deidad corporalmente. Él no solo pudo proyectarse como en Moisés, él pudo proyectar todo su ser en esta persona y así probar la muerte por toda la raza humana, la perfecta obra maestra de Dios. Dios tan inspirado al verla. Él llegó a ser el Redentor de todas las edades para hablar por los que fueron antes y los de hoy. Todas las promesas se cumplieron en Él. Él fue la perfección de la perfección. Todos los tipos fueron cumplidos en Él. Nuestro pariente Redentor en Ruth y vos, nuestro legislador del monte Sinaí, nuestro profeta del desierto, bajando de la montaña, viniendo del desierto, viniendo de la eternidad y convirtiéndose en hombre. La imagen perfecta, párrafo 52. Dios, a través de las edades, tallando por las patriarcas, formó su plataforma y los trajo a través de las diferentes cosas sobre las cuales él pondría este fundamento sobre esto. Él empezó a construir su palabra, los profetas, y finalmente llegó a escena el profeta perfecto, el fundamento perfecto, la perfecta visión de Dios tenía. Y ahora, para que esto hable, Él es la palabra. Y para que la palabra hable, Él tiene que entrar en la imagen. Aleluya. Y entonces, para que la imagen hable, tiene que ser herida. Él entra en la imagen. Y luego, para poder hablar, el Redentor perfecto, todos los tipos del Antiguo Testamento se cumplieron en Él. Como dije el otro día, Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo, ¿sí? Párrafo 53. Como muchos de ustedes, hombres y mujeres de mi edad, antes teníamos una serie de lavanderías chinas por todo el país. Cuando los chinos empezaron aquí, ellos vinieron de la costa occidental viajando hacia el este, habiendo llegado del país oriental, trasladándose hacia acá. Y mientras lo hacían, eran un pueblo que no estaba acostumbrado a nuestro lenguaje y a nuestras formas de hacer las cosas, pero conocían bien las tareas de la lavandería y ellos no podían llenar el boleto de manera que usted pudiera recoger su ropa correcta después de preparada. Pero el chino tenía una tarjetita totalmente en blanco. Así cuando usted venía con su ropa, él partía esta tarjeta en cierta forma y le daba a usted un pedazo y él guardaba el otro. Y ahora eso era un poco mejor que lo que tenemos ahora, porque cuando usted regresaba para recoger lo que era suyo, aquellos dos pedazos le tenían que coincidir. Usted no podría imitarlo, aun si tuviera que hacerlo. No había forma de hacerlo. Usted puede hacer copias de letras, pero no puede imitar esa rasgadura. Aquello tenía que coincidir exactamente con el otro pedazo. Por lo tanto, la ropa sucia que usted había traído
la podía redimir con este boleto, porque encajaba con el boleto que había sido entregado. Párrafo 54. Y cuando Dios, a través de los profetas y bajo la ley, nos condenó al pecado, y en la ley no hay gracia, solamente le dice a usted, es un pecador. Pero cuando Jesús vino a la escena, él fue el cumplimiento de todas las cosas que Dios había prometido. Él fue la imagen idéntica y perfecta de la promesa. Por lo tanto, todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesucristo. No podían cumplirse en Moisés, no podían cumplirse en ninguno de los profetas, pero se cumplieron en la obra maestra, y allí cuadró con todo lo que dijo que sería. Así tendría que ser la iglesia, tendrá que cuadrar con todo lo que Dios ha prometido. Ella tiene que ser aquel pedazo que fue cortado de él. Por tanto, si lo original es la palabra, igualmente será la palabra, los súbditos que han sido tomados de él para cuadrar con su costado. Párrafo 55. Por eso el chino, usted podría reclamar en cuanto a la ley, lo condenaba a uno y le decía que estaba sucio y que era culpable, y lo podía poner en prisión. Pero cuando él vino, él fue la pieza que encajaba, que podía sacarlo a uno y volver a formar el boleto completo, la redención que Dios prometió allá en el huerto del Edén. Tu simiente herirá la cabeza de la serpiente, mas su calcañar herirá su cabeza. Génesis 3:15. Parafraseando. Párrafo 56. Ahora, encontramos esta obra maestra perfecta que Dios había formado. Ahora, notamos que Él fue todo lo que fue prometido que sería. Él es todas las promesas, todas las profecías, todas las cosas de las cuales Dios había hecho. Promesas, tu simiente heriría la serpiente en la cabeza. Ahora, Él no podía herirla con la ley. Él no podía herirla con los profetas, pero él sí lo hizo cuando la simiente de la mujer llegó a ser la obra maestra, Cristo. Aleluya. Él fue la piedra que Daniel vio cortada de la montaña. Él fue el que pudo herir. Él fue el que pudo herir la cabeza de la serpiente. Aleluya. Su vida cuadró exactamente con la vida de Moisés. Su vida cuadró con la de David. Veamos si es cierto, si él es la pieza que encajaba. Note, a David, un rey rechazado por su propio pueblo. Él fue un día, mientras él estaba, su propio hijo se levantó en motín contra él. Y este se paró y dividió a los ejércitos de Israel. David fue forzado fuera de su trono por su propio pueblo. En su salida estaba un hombre que lo odiaba, y este iba caminando y escupiendo sobre David. El guardia sacó su espada y dijo, le dejaré la cabeza a este perro. Y escupiendo a mi rey, David dijo, déjenlo quieto. Dios le dijo que lo hiciera. ¿No lo ven? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. ¿Ven? Él dijo esto. Quizás David ni sabía lo que estaba diciendo, pero alrededor de 500 o 600 años más tarde, o un poco más, el hijo de David pasaba por las mismas calles y también fue escupido. Pero noten lo que sucedió cuando David, cuando él se convirtió en fugitivo y luego fuera de su exilio, cuando él regresó, aquel mismo hombre le rogó por
paz, misericordia, aunque aún aquellos que le golpearon le verán un día cuando él regrese. Párrafo 56. Y encontramos en José, que José fue un muchacho que tuvo un nacimiento peculiar. Lo último, la parte más alta del fundamento sobre la cual se iba a construir la obra maestra, eso vino subiendo de fe al amor, a gracia, y vino hasta perfección. Y así también fue desde el principio en los pies, vino a perfección en Cristo. Noten cómo él fue representado en José. La parte más alta del fundamento, lo más perfecto de todos aquellos, encontramos que José nació en su familia y él fue por la mujer legal, que realmente era su esposa, era la esposa de Jacob. Y también noten que cuando él nació, su padre lo amó, más sus hermanos le odiaron sin causa. ¿Por qué lo odiaban a ellos? Porque él era la palabra, ven el mismo fundamento. ¿Ven cómo vino la cabeza del fundamento? Ahora miren, la cabeza del cuerpo venir. Ahora observen la cabeza de la novia venir. Él fue la palabra y ellos le odiaron por cuanto él era un vidente. Él previó las cosas y se las dijo. Estas cosas sucedieron. No importa cuánto tiempo demoraron, de todas maneras sucedieron. Y por ser espiritual fue excomulgado de sus hermanos. Ellos debían haberlo amado, pero le odiaban porque él era profeta y él era espiritual y le odiaban. Párrafo 59. Noten, él fue vendido por casi 30 piezas de plata. Fue echado en una cisterna y supuestamente muerto, pero fue sacado fuera de la cisterna y en su tiempo de tentación en la prisión. El copero y el panadero, sabemos que el copero fue salvo y el panadero se perdió. Y en la prisión de Cristo, en la cruz, uno fue salvo y el otro se perdió. Dos ladrones, dos malhechores. Y noten que José fue llevado de la prisión hasta la diestra de Faraón, que ningún hombre podía hablar con Faraón a menos que fuera a través de José. Y cuando José salía de la casa y del trono de Faraón, se tocaban las trompetas por todo Egipto. El sonido iba adelante avisando, todo mundo doblad la rodilla, viene José. Párrafo 60. Para terminar, así será con Jesús. Él fue amado por el Padre y odiado por los hermanos denominacionales sin causa alguna. Él fue vendido por 30 piezas de plata y puesto en la fosa. Supuestamente muerto en la cruz, uno perdido y el otro salvo. Y fue levantado de la cruz y está sentado a la diestra de Dios en la majestad. El gran espíritu, el cual había sido reflejado en él. Y ningún hombre puede hablarle a Dios solo a través de Jesucristo. Piensen en eso. Cuando él deje aquel trono y comience a bajar, la trompeta sonará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Recuerden, él fue el hijo de prosperidad. Todo lo que él hizo prosperó. Ya fuera prisión o donde fuera, todo salía bien. Y no han prometido él para sus hijos que haría que todas las cosas obraran para bien. Y ya fuera enfermedad, prisión, muerte, tristeza o lo que fuera, que obraran para bien de aquellos que le aman. Él lo prometió. Y tiene que ser así, tiene que estar allí. Fue hablado a nosotros en él en forma figurada. Él fue aquella imagen perfecta de Dios. Ahora, aquí también vemos que cuando Él regresa, Dios le bendiga a mis hermanos.
Amén, hermana Janet, Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo este glorioso mensaje titulado La Obra Maestra, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 5 de julio del año 1964. Párrafo 61 dice: Recuerden, José, por revelación, salvó al mundo por su gran profecía. El mundo habría muerto si no hubiera sido por José. Y el mundo hubiera estado muerto si no hubiera sido por Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dios está reservando vida. 62. Podríamos seguir y seguir, porque él fue simplemente la parte complementaria de David, y de Moisés, y de Elías, y de José. Todo lo que fue representado o predicho de él en el Antiguo Testamento cuadró perfectamente. ¿Qué es? Mostrando un Redentor perfecto a quien podíamos llevar nuestra ropa vieja y sucia como a la lavandería y asimismo regresar a reclamarla. Ha sido lavada en la sangre del Cordero. Podemos reclamar lo que es nuestro y podemos reclamar todo aquello por el cual él murió. Así que él fue la palabra perfecta que fue representada. 63. A Dios, el gran escultor, le complació herirlo a él y hacer las cosas de esa forma. Lo vemos a él en Isaías cuando leemos: Nosotros le tuvimos por azotado, escondimos de él el rostro, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Todo hablando de él y mofándose de él, y estoy hablando de él ahora en este día, todo mofándose de él, ven. Nosotros le tuvimos, le miramos, tuvimos aquí significa contemplar. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él aún, ¿para qué hizo él esto? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahora, podríamos continuar con eso, pero creo que ustedes ya tienen el cuadro de lo que quiero decir. Dios reconstruyendo su obra maestra. Párrafo 64. Pero no olvidemos que en el principio, cuando Él hirió el costado de Adán, Él extrajo algo de allí. Ahora, la herida de Cristo fue por una causa, para poder extraer de Él una pieza para que sea una familia, la novia, tomar para sí misma una novia. Así que cuando su obra maestra quedó perfeccionada, entonces él tuvo que herirla para extraer de él no otra obra, no otra creación, sino de la misma creación. Mi hermano, no piense mal de esto, solo piense un minuto. Si él tomó de él la creación original para formar la novia para él, él nunca ha hecho otra creación. Él tomó una parte de la creación original. Luego, si Él fue la palabra, ¿qué debe ser la novia? Tiene que ser la palabra original, el Dios viviente en la palabra. Amén. Párrafo 65. Kimberly, África del Sur. Una vez yo estaba observando los diamantes, cómo eran extraídos de la tierra. Y yo les vi tirarlos allí como bien. El superintendente de la fábrica o de la mina era uno de mis ujieres en la línea de oración. Y yo notaba los diamantes valorados en decenas de miles de dólares, todos amontonados, pero no brillaban ni aún bajo la luz. Y yo le dije al superintendente de las minas, dije, ¿por qué no brillan? Él dijo, Señor, es que aún no han sido cortados. Tienen que ser cortados. Cuando son cortados, entonces reflejan la luz. Allí lo tienen ustedes. La obra maestra tiene que ser cortada. Y noten, ¿cortada para qué? ¿Es cortada la pieza y desechada? ¡No, no! La pieza que es cortada viene siendo una aguja de tocadiscos. Y la aguja de tocadiscos es puesta sobre un disco que contiene una música invisible para el mundo. Pero la aguja es lo que le produce y trae a vida verdadera interpretación de la palabra. 66. Su vida cuadró con la de todos aquellos. A Dios le complació herirlo a él. Y ahora, ¿por qué lo hirió? Por la misma causa que tuvo que herir a Adán.
Ahora lo vemos a él azotado, herido y abatido de Dios, el Cordero Perfecto, herido por causa de los pecadores, una obra maestra perfecta. 67. Ahora, por casi 2000 años, Dios ha estado haciéndose nuevamente una obra maestra, porque él le hirió a Adán para extraerse una pieza de él, parte de él, una costilla para hacerle una esposa. Y aquella obra maestra que él hirió en el Calvario, de allí él obtuvo una pieza. Es simplemente el Nuevo Testamento, eso es todo. Él cumplió el Antiguo Testamento. Ahora es el Nuevo Testamento, otra pieza para ser cumplida. Vean, el Antiguo y el Nuevo son esposo y esposa, ven. Y se necesitó el Nuevo para el Antiguo, para anticipar el Nuevo. Vino Cristo, la obra maestra, para cumplir aquello. Ahora su novia cumplirá todo lo que está en el Nuevo Testamento. Otra obra maestra está en proceso. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 68. Así como él le tomó 4000 años en hacer esta obra maestra, ahora él ha estado por cerca de 2000 años haciendo otra obra maestra, una novia para Cristo. Otra obra maestra. Al formarla, él lo hace por su método incambiable, en la misma forma que hizo la obra maestra, por su palabra. Esa es la forma en que él hace sus obras maestras, porque solo puede ser una obra maestra perfecta cuando es la palabra perfecta. Con cualquier polvo o basura inyectada se quebraría, pero el cielo y la tierra pasarán, pero esa palabra nunca se quebrará. Recuerden, al cortar los diamantes se necesita una herramienta perfecta para hacerlo. No se puede hacer con cualquier herramienta. Yo he visto toneladas de piedras pasar por trituradoras de piedra y las toneladas pasan por un lado, más el diamante pasa seguro. No, eso no quiebra el diamante, tiene que ser cortado. 69. Ahora, él está haciendo la misma cosa en su método incambiable. Encontramos en Malaquías 3 que él dijo: yo soy Dios y no cambio. Él no puede cambiar su método. Ahora, así como él empezó con Abraham, después de la caída de la primera obra maestra, él empezó con Abraham en el fundamento para construir otra obra maestra. Él empezó en el día de Pentecostés a construir otra obra maestra. La palabra simiente original empezó en la primera iglesia, que fue la simiente palabra, la palabra manifestada, la promesa que había sido dada. Joel dijo: sucederá en los últimos días, ha dicho Dios, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Lo que haría él en los últimos días, en los últimos 2000 años. Párrafo 70, por último. Noten, y empezó igual que el original. Como dijo Jesús, la palabra de Dios es la semilla que un sembrador sembró. Y él fue el sembrador, la semilla fue la palabra. Y noten, cualquier semilla que permanece sola nunca hace nada. Ella tiene que caer en tierra para poder producir su fruto nuevamente. Y esta semilla, esa iglesia perfecta, cayó a tierra en Nicea, Roma, cuando se convirtió en una denominación. Ahora, historiadores, recuerden, y ustedes, los que vayan a escuchar esta cinta, compárenlo y vean si eso no es correcto. La iglesia murió en Nicea, Roma, cuando tomó dogmas y credos en el lugar de la palabra original. ¿Qué fue? Dios había mostrado por medio de aquella primera iglesia que Él era Dios. Él tenía una iglesia perfeccionada, pero la iglesia, como todas las demás sencillas, tenía que caer en tierra y morir. Ahora ella cayó a tierra y murió y fue consumida. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos compartiendo en este hermoso día este glorioso mensaje titulado La Obra Maestra, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 5 de julio del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, La Obra Maestra. Párrafo 71. Amén. Saben, no hace mucho tiempo que leí un libro. Alguien escribió un libro que decía El Dios Silencioso. Quizás ustedes lo han leído. Se me olvida. Pienso que fue Brumbach. No estoy seguro quién lo escribió, pero no puedo recordarlo. Lo tengo en mi estudio. El Dios Silencioso. Dice, Dios, por 1000 años de la edad del oscurantismo, se quedó quieto y nunca levantó la mano y observó a mártires fieles caminar hacia la fosa de los leones y ser quemados por los romanos, asesinatos de todas clases, mujeres ser desnudadas y quemadas, pegándole fuego a su cabello largo ya untado con brea. Recuerden, el cabello corto comenzó primero en Roma, y las mujeres de los cristianos tenían cabello largo. Por eso ellos se lo hundían en brea y les pegaban fuego. Así las quemaban, y ellas desnudas. Y las daban como alimento a los leones. Y este escritor sigue diciendo, ¿dónde está ese Dios? Oh, la ceguedad del hombre algunas veces. ¿No sabe usted que aquella semilla tenía que morir? Él nunca trató de libertarlos. Ellos bajaron en victoria. Ellos bajaron sangrando y muriendo, dando sus vidas. ¿Por qué? Era una semilla que tenía que caer a tierra. Como nos dice Juan 12, el grano de trigo tiene que caer en tierra y allí morir. Y no solo morir, sino podrirse. Pero aquella denominación ni supo que aquella vida aún estaba allí. 72. Aunque la iglesia en sí, en aquel concilio de Nicea de 15 días de sangriento debate político, cuando entraron aquellos aristócratas y quisieron inyectar a estos grandes dignatarios en la iglesia, y salieron profetas del desierto, comiendo hierbas y vestidos con pieles de animales, profetas genuinos, y ellos lo echaron fuera. ¿Por qué? La semilla tenía que caer en tierra. Tenía que morir. Ella murió en la edad del oscurantismo, bajo la tierra oscura. Ellos pensaron que había desaparecido. Ustedes saben que en San Juan 12:24, Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra, queda solo. Y la primera iglesia fue esa reproducción, esa novia, esa semilla, esa palabra hecha manifiesta, que cayó a tierra en Nicea. Roma, escucha, iglesia que está por todas las naciones, que oirá esto. Allí está su tierra, las denominaciones. Allí fue donde la palabra fue crucificada y ellos aceptaron dogmas. Y por cientos y cientos de años en edad del oscurantismo, el poder y la manifestación de la palabra fueron escondidos del mundo. Solamente gobernaba el catolicismo. Todos sabemos eso, lo podemos leer en la historia. Solamente gobernaba el catolicismo. Pero usted no puede esconder una semilla ya germinada. Tiene que brotar. ¿Por qué? El gran escultor está en el trabajo. Él va a construir otra vez. Así que él cayó la semilla, la palabra. 74. Cuando vemos a San Pablo, a Pedro, a Jacobo, a Juan, a todos aquellos que escribieron la palabra, y la palabra que ellos escribieron se convirtió en vida y vivió. Y encontramos que después que empezó a madurar, Juan comenzó a escribir en epístolas. Él fue desterrado a la isla de Patmos, después de ser hervido en aceite por 24 horas, pero la palabra tenía que salir. Tenía que ser escrita.
Ellos no pudieron sacarle el Espíritu Santo ni hirviéndole en aceite. Así que él siguió adelante. Su obra no estaba terminada. Él murió de muerte natural. Amén. Policarpo, que fue un discípulo de Juan, llevó la palabra más adelante. Y después de Policarpo vino Ireneo. Ireneo, el gran hombre de Dios que creía el mismísimo evangelio que nosotros creemos. La palabra es correcta. La iglesia, tratando de apretarla para que quedara fuera, finalmente llegó a Nicea, Roma, y allí cayó en tierra después de San Martín. Y allí fue asesinada. San Martín creía la misma cosa que nosotros creemos. Él sostenía la misma cosa, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Él se mantuvo en la mismísima cosa en que nos mantenemos nosotros. Y él era un profeta y creía toda la palabra de Dios. Y finalmente, ellos fueron crucificados y aplastados en la tierra. Y allí quedaron por centenares de años hasta que se pudrió la parte de afuera de la semilla. Los cuerpos viejos se pudrieron. Yo he estado en San Angelo, en las catacumbas, y he visto dónde ellos murieron y sus huesos rotos y todo eso. Ellos finalmente se pudrieron hasta que sus huesos desaparecieron, pero la vida aún estaba allí. El grano de trigo que cayó en tierra en el concilio de Nicea empezó a brotar nuevamente en Martín Lutero, como cualquier grano de trigo o maíz que está naciendo. Después que la semilla se pudre, la vida brota hacia afuera y empezó a brotar en Martín Lutero. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Rechazó la denominación del catolicismo. Protestó que estaba errónea porque dijo, el justo vivirá por fe. ¿Qué fue eso? Una pequeña vida débil que sacó unos retoñitos. Esos fueron los luteranos. Ciertamente que no se parece al grano que cayó en la tierra, pero ahora la vida está saliendo adelante. Entonces siguió hacia un tallo. ¿Qué sucedió entonces? En los días de Juan Wesley, ¿qué hizo él cuando trajo santificación? Él se mantuvo con la palabra. ¿Y qué hizo? Los luteranos se habían organizado y habían hecho una organización, así que era tiempo de que algo sucediera. La obra maestra está siendo construida ahora. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? Él protestó a aquella iglesia anglicana y apareció en la Reforma como una borla. ¿Qué fue eso? La semilla viniendo a vida, creciendo. 77. Ahora, el tallo no se parece a la semilla, ni tampoco la borla. Ahora, hermanos pentecostales de todas las naciones, quiero que ustedes me escuchen, mis hermanos, como si este fuera el último mensaje que yo fuera a predicar. Esta es mi obra maestra. ¿Han notado ustedes cuando el trigo, el grano de trigo que cae en tierra, cuando empieza a regresar a su forma de grano otra vez? Observen la naturaleza. La naturaleza es Dios exactamente. Dios obrando en la naturaleza. Es lo único que puede ser. Pero del avivamiento pentecostal, según piensan ellos, que era la semilla. No era. Ahora observen. Pero salió algo igual que la semilla. Ahora observen lo que Jesús dijo en San Mateo 24:24. Que en los últimos días los dos espíritus serían tan parecidos que de ser posible aún engañarían a los escogidos. Ahora, aquel tallo no se parece en nada a la semilla. Tampoco la borla se parece a la semilla. Pero ahora noten, no en los días de Lutero, sino en el día final. La primera cosa, y aquí hay agricultores que siembran trigo, la primera cosa que aparece en una semilla de trigo, usted casi piensa que es la semilla, pero ¿qué es? Es el forro. Se forma una cosa pequeña afuera, para proteger la semilla. Se forma el forro.
Pero así como el tallo ni la borla eran la semilla, tampoco lo es el forro, solo es un protector de la vida. El grano de trigo de San Juan 12, ven Jesús hablando. 79. El trigo, después de la borla, después de Wesley, produce el forro, el cual es lo más parecido al grano que todo lo demás. El forro se parece más al grano. Todo el tiempo se está pareciendo más al grano que cayó en tierra. Y cuando aparece el tallo, este tiene vida, pero seguramente que no es el grano. Aparece la borla, el polen, y aún eso no es el grano. Y luego aparece el forro, y es justamente en la forma del trigo, exactamente como el grano de trigo, pero sin embargo, no es el trigo. Exactamente la misma forma, perfectamente. Los pentecostales salieron igual como haría el trigo. Cada uno salió del otro, saliendo del otro, pero ellos solo son un portador. Ellos forman la denominación, y eso hicieron los pentecostales. Formaron la denominación. ¿Y qué hicieron los pentecostales cuando salieron igual que el grano? Volvieron atrás, como en Apocalipsis 17, a una de las denominaciones hermanas. Eso fue exactamente lo que Jesús dijo. Párrafo 80. Ahora observen, el evangelio vendría a través de Lutero, a través de Wesley, hasta Pentecostés. Y en los últimos días engañaría a los mismos escogidos, si fuere posible, a los escogidos. Oh, hermanos pentecostales, ¿no pueden ver? El trigo, cuando se comienza a formar, es igual que la semilla, cuando comienza a formarse como la semilla, pero es el forro. Se denominó haciendo exactamente la misma cosa que hicieron en el tiempo de Lutero. En Apocalipsis 17, se prueba la misma cosa en cuanto a las iglesias. Ahora, el grano de semilla original cayó en Nicea, porque aquella fue la primera denominación. Noten, toda la vida que estaba en el tallo y en la borla termina ahora en la semilla. La vida que salió de la semilla original pasó a través de distintos procesos, tres procesos distintos, y luego vuelve a su condición original. ¡Aleluya! Oh, vaya, yo soy la persona más feliz de todo el mundo porque Dios me ha permitido ver esto. Observen cuán perfectamente la palabra y estas y la naturaleza obran juntas. Amén. Dios bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Continuamos este glorioso compañerismo. Este es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. En esta vez estamos lecturando este mensaje titulado La Obra Maestra, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 5 de julio del año 1964. A continuación, hermana Janet, por favor, en los párrafos 81 al 90. Continuando con el mensaje La Obra Maestra del 640705, párrafo 81. Justamente como probamos la resurrección, la salida del sol, la puesta del sol y se levanta otra vez. Las hojas se caen del árbol en la savia que baja a la raíz y sube de nuevo y las hojas regresan con ella y caen al suelo. La vida del árbol la chupa de nuevo el calcio y el potasio y la trae a otra hoja nuevamente. ¿Ven? En la naturaleza todas las cosas obran con la palabra de Dios, y aquí está exactamente, perfectamente en estas edades de la iglesia. Esa es la razón que el Espíritu Santo bajó y nos dibujó esas cosas y nos las ha hecho a forma. Eso es exactamente. Párrafo 82. Aquí, la vida de que estaba en el forro, en el tallo, en la borla, en el forro, todas se juntan en la semilla. Y la vida que estaba en el tallo fue una, para hacer la otra,
La justificación abrió camino para la santificación. La santificación abrió camino para el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo abrió camino para el mismo Espíritu Santo poder bajar en perfección de nuevo a la palabra para manifestarse. Pero lo que se denomina muere, repito, pero lo que se denomina muere, como la vida en Lutero produjo Wesley, y de Wesley fue a Pentecostés, y de Pentecostés para producir la simiente original continuó, y Pentecostés salió de Wesley hasta aquel tiempo. La razón por la cual Pentecostés salió de Wesley fue porque no era denominación. Pentecostés no era. Luego Pentecostés se denominó. ¿Y qué hizo eso? Se tornó al forro. Se parecía a la cosa real. Párrafo 83. Cualquiera. ¿Cuántos han visto a una semilla? A una semilla de trigo empezando a crecer. ¿Cuál es la primera cosita? Es algo exactamente como la semilla, pero es el forro. ¿Ven las tres etapas? Tallo, borla o polen, luego el forro. Y entonces el forro viene la semilla original. No una semilla, era la vida de la semilla creciendo a través de esto para llegar a la semilla. Amén, amén. ¿Lo ven ustedes? Una resurrección, regresando nuevamente una obra maestra, igual a la que cayó en tierra. Pentecostés salió de Wesley, por cuanto Wesley era una organización. Pentecostés salió sin organización y luego se convirtió en una. Ella tenía que hacer eso para formar el forro, la verdadera palabra de vida en ella. Estaba en camino hacia el grano original a través de estas etapas, a través del tallo y luego el polen, y del polen el forro, y del forro se hizo semilla. Párrafo 84. No, tallo, borla, forro, viviendo, ellos produjeron un portador de cierta porción de la simiente de vida en sus primeros avivamientos. Pero cuando se organizaron, la vida se apartó. Eso está probado por toda la historia. Ninguna organización ha hecho nada después de organizada. Está muerta, correcto. Observen, la vida ahora va avanzando. Sigue adelante. Noten lo que ellos han hecho, lo que todos estos han hecho es probado por la historia, la forma exacta en que la iglesia ha venido para nunca más volver a ser útil para él. La organización queda colocada en el estante. En toda la historia nunca ha habido una iglesia que viviera después de que se haya organizado. Allí moría y la organización murió y jamás se levantó. ¿No pueden verlo? Hombres ciegos, abran sus ojos. La naturaleza y la palabra coordinando juntos y probando aquí mismo que esta es la verdad, que es la verdad. Que la vida deja el tallo para formar la borla. De la borla forma el forro y del forro vuelve al original nuevamente. 85. Noten, nunca volverá a ser útil para él. Esta vida es más notable en su viaje en el grano de trigo que en el árbol. Dios comparó su pueblo con un árbol, ¿ven? En un árbol la vida baja y luego sube de nuevo. Baja y sube, ¿ven? Baja y sube, pero en el grano de trigo la vida sube del tallo original a través del tallo, borla y forro. Y todo aquello por donde pasa muere de manera que no puede regresar por allí de nuevo. ¿Qué es? No tiene más uso. Ella continúa hacia su perfección. Amén. ¿No ven todos ustedes por qué él nunca usó una organización?
él no puede regresar a ella otra vez. Está muerta, pero la vida pasa de uno al otro, ¿ven? Ellos ponen credos e inyectan. Cualquiera que añade una palabra o quite una palabra, ¿ven? Él está bloqueado de ella. Tiene que ser la simiente de vida siguiendo adelante. Párrafo 86. Ahora, yo estoy usando esto en una parábola de la novia, la obra maestra que está llegando a escena, tal y como la obra maestra cayó. Hay una obra maestra levantándose. La obra maestra cayó en Nicea, Roma. Después de Nicea, Roma, ella ha venido pasando a través de un proceso, pero ella está regresando otra vez a esa obra maestra perfeccionada, porque ella es una parte de aquella palabra que fue hablada por él. Él tendrá una iglesia sin mancha, sin arruga. De ninguna manera será relacionada con ninguna clase de organización o denominación, la cosa maldita. Ella ha pasado por esas cosas, pero aquella nunca estará allí. Párrafo 87. Noten, la semilla está saliendo. Aquella vida está saliendo, no regresando. No habrá más resurrección después de esta. La vida está saliendo para ir a su perfección, una resurrección. Amén. Noten, el forro produjo el forro pone a la semilla original afuera. Encontramos esto en el tercer capítulo de Apocalipsis. Ahora, recuerden que él no ha sido puesto fuera de ninguna otra iglesia en la Biblia, de las siete edades de la iglesia. ¿Cuántos lo recuerdan? Él pasó a través de las edades de la iglesia para continuar y hacer algo más. Pero esto es, no hay nada más. Pero él, el escultor, ha regresado a la perfección de nuevo, a la palabra. ¿Ven? Esto no regresa. ¿Cuán diferente es? Sí. Oh, párrafo 88. Y noten, entonces cuando sale el forro se parece al grano, pero cuando la vida del grano empieza a dejar el forro para entrar, para hacer el grano, la novia, el forro se abre y excomulga al grano. Eso es cierto en la naturaleza. Eso es exactamente lo que ella hizo. En Apocalipsis 3 encontramos que la edad de la iglesia de la Odisea lo echó a él afuera. Ahora vean, no fue así en las otras edades, porque había algo más que aún tenía que ser hecho. Si la solamente se pasó por ahí y continuó hacia la otra. Yo siempre les he dieta a ustedes, no vienen más denominaciones, estamos en el fin. ¿Y por qué ellos lo pusieron a él afuera? Él es la palabra nuevamente. Él es igual al que cayó allá. Él es la misma doctrina que llegó desde el principio. Y cuando la simiente palabra empieza a crecer, el forro la aparta. La vida sale adelante y todos los demás la siguen. Esos son los verdaderos creyentes. Ellos siguen la vida a donde quiera que vaya la vida. Párrafo 89. Como Israel, un tipo perfecto. Si tuviéramos tiempo, solo me quedan algunos minutos, pero en el tipo perfecto, en el principio, donde quiera que iba aquella columna de fuego, había vida. Aquella luz era Dios. Y a mí no me importa si era medianoche o si ellos estaban en un lugar bien seleccionado. Cuando aquella columna de fuego se movía, la trompeta sonaba e Israel se movía con ella. ¡Aleluya! Y cuando la trompeta sonó, Martín Lutero avanzó con ella y él organizó, mató, no él mismo, sino los hombres que lo siguieron. Entonces Dios quitó la vida de aquellos
la trajo y la colocó en la tumba. Entonces salió Wesley, él vio aquella gran organización, así que sonó la trompeta de santificación, más de la palabra, ¿ven? Y cuando él lo hizo, avanzaron de Lutero a metodistas, y cuando Pentecostés lo vio, ellos sonaron una trompeta. Es tiempo de regreso de los dones. ¿Ven lo que ellos hicieron? Ellos sonaron una trompeta y avanzaron. Y luego ellos se organizaron. Pero recuerden, después del forro, estas son las tres etapas que conocemos. No queda nada más sino el grano. ¡Oh, Dios! Y entonces el grano es echado fuera de todo eso. ¡Amén, amén! La simiente, la palabra empieza a formarse y vida es traída fuera de. Ahora noten, si el novio, el comienzo, el primer novio, esta es la novia apareciendo, está la novia apareciendo. Párrafo 90 para terminar. Recuerden, la iglesia comenzó en Pentecostés y cayó en Nicea. Ella retoñó, no como el grano real, no. Había algo de vida allí, pero retoñó para formar una organización y pasó por en medio de aquella organización. Y luego, ¿qué hizo? Entonces pasó de aquella organización, pasó a otra organización, pasó a otra etapa de la palabra, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. ¿Ven? Y mientras pasaba a través de este tallo y por este proceso, siguió acercándose más. Recuerden, el pequeño polen es más, la borla es más parecida a la semilla que lo es el tallo. Y el forro se parece más a la semilla que la borla. Pero la propia semilla es aún más allá que eso, ¿ven? Ella solo usó todo aquello como vehículo para transportarse. Aleluya. Aleluya. Amén, hermana Janet, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Obra Maestra, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 5 de julio del año 1964. En los párrafos 91 dice, noten, la novia. Si en el principio la novia era la palabra, el novio más bien. Y luego, si la novia es tomada del novio, ella también tiene que ser la palabra. Noten. La novia tiene que ser. ¿Por qué? ¿Por qué tiene el novio que ser la palabra manifestada, expresada claramente? Es porque la novia y el novio son uno. Ella solo es la pieza sacada de él. Allí está la obra maestra. Ella fue herida. Miguel Ángel no pudo reproducir aquello otra vez. Él no pudo devolverlo a su sitio. Pero Dios sí lo va a hacer. Él va a traer a esta pequeña novia herida de regreso al lado de la palabra original. Y allí está la obra maestra, la familia de nuevo en el huerto del Edén. 92. ¿Cómo va esta novia a hacer esto? ¿Cómo va este trigo a hacer esto? Malaquías 4 dijo que en los últimos días esto será restaurado nuevamente. ¿Qué? Restaurado a como fue en el principio. Llevarlo nuevamente. Yo restauraré, dice el Señor, todos los daños que la oruga y el saltón y todo lo que estas obras, otras cosas se han comido. Yo restauraré otra vez. Malaquías 4 dice que Él restaurará los corazones de la gente, la fe de la gente a la fe original de los padres. Ven, iglesia, vemos esto aquí ante nosotros. ¿Dónde estamos? Ahora, estaremos terminando en algunos minutos. Quiero que ustedes noten con mucha atención algo que acaba de ocurrir. Malaquías 4 es para traer de nuevo a la original, a lo original. Ella es herida y sacada de la iglesia, del cuerpo de la iglesia, herida con su maestro para el mismo propósito. Ella es la palabra. Tal como José fue herido y apartado de sus hermanos, porque él era la palabra. Y Jesús fue herido y apartado de sus hermanos, porque él era la palabra. La iglesia es herida. La novia es herida y apartada de la iglesia, porque ella es la palabra. Allí tienen las etapas otra vez. 1, 2 y 3. Ven, exactamente.
la palabra, viviendo en acción. La novia de la Biblia, no alguna novia hecha por el hombre, sino la novia de la Biblia, herida y afligida de Dios, sin ninguna belleza que podamos desearla. Sin embargo, la estimamos, herida y afligida de Dios. Correcto. Ella está parada sola, de acuerdo a Apocalipsis 3, ella es herida por todas las denominaciones. Ella es herida y echada fuera de la edad de la iglesia de la Odisea, en la cual ella fue levantada. ¡Ven! Esta iglesia fue levantada en la edad de la iglesia de la Odisea, el cual es el forro. Pero si las otras fueron, ustedes hombres pentecostales, no pueden ver eso. Si aquello fue forro y murió, si aquel otro talla tuvo que morir, si la borla tuvo que morir, así también el forro tiene que morir, las tres etapas de organización. Y ustedes recuerden, ustedes dicen, bueno, hay una gran cantidad de borlas suspendidas, hay una gran cantidad de esto. ¡Sí! Hubo metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, iglesia de Cristo, todas estas cositas que le cayeron encima, hojas y todo lo demás se habían colgado en ella. Pero lo original fue la reformación. ¿Lo ven ahora? Párrafo 95. Está parada sola, como el novio, rechazada del hombre, despreciada y rechazada por las iglesias. Así está la novia. ¿Qué es? Es su obra maestra. Ven, es la palabra a través de la cual él puede obrar y hacerla manifiesta, rechazando. Así que el tallo, la borla y el forro nunca se convierten en semilla. ¡No! Pero todo el tiempo se están pareciendo más a la semilla. Ahora, en el tiempo de la siega, la semilla está nuevamente en su vida original, nuevamente en la Biblia. Malaquías 4 dice que sería traída de esa forma. ¡Oh, vaya! Tiene que tener toda, para estar así, ella tiene que tener toda la palabra. ¿Eso es correcto? Ahora, ¿qué dijo él en Apocalipsis 10? ¿Que tomaría lugar? ¿Por qué fue el viaje a Tucson? Para abrirle a la iglesia en los últimos días del mensajero del séptimo ángel. Mensaje del séptimo ángel. Toda la palabra de Dios sería hecha manifiesta. El sello de todo lo que el tallo ha dejado atrás y el porqué y todo sobre eso sería hecho manifiesto en este tiempo. ¿Es eso lo que dice la palabra? Entonces lo vemos. Entonces, ¿a dónde estamos? Ven, ¿a dónde estamos? Hay solamente una cosa. Estamos en la siega. Ella está bien madura. Ella ahora está lista para la venida. Amén. Noten. 97. No, ella nunca será eso. En el tiempo de la siega, la semilla está de nuevo en su condición original y tiene que tener toda la palabra para poder ser la semilla. Y no puede ser media semilla, así no crecerá. Tiene que ser la semilla completa. No puede solo manifestar y decir, yo creo en el bautismo del Espíritu Santo, aleluya, yo creo en hablar en lenguas. Eso solo es parte de la semilla. Pero ahora hay algo que ha sido añadido a eso, aleluya. Ven, la vida no los dones, la vida de los dones. Ven, ven lo que quiero decir, hermanos, estamos en el tiempo final. El tallo, la borla, el forro, ahora están muertos y secos. Hay solo una cosa que tiene que sucederle a eso. Es ser recogida en el Concilio Mundial de Iglesias para ser quemado. Párrafo 98. La palabra ha llegado a ser carne. Exactamente como él prometió en Lucas 17 y Malaquías 4 y demás. Ven, correcto, Apocalipsis. Toda la verdadera vida que estaba en el tallo, en la borla y en el forro, ahora se está reuniendo en la semilla, lista para la resurrección, lista para la cosecha. El alfa se ha convertido en omega. El primero se ha convertido en el último y el último es el primero. La semilla que entró ha pasado por un proceso y se ha convertido en semilla otra vez. La semilla que cayó en el huerto del Edén y murió allí, regresó. De aquella semilla imperfecta que murió allí. Regresó a la semilla perfecta, el segundo Adán. Párrafo 99. La primera Eva que cayó y fue usada en la segunda reformación, segunda venida, como al dar a luz a un niño, ahora se ha convertido en la verdadera novia otra vez, la semilla de nuevo con la palabra original. El alfa y el omega son lo mismo. Él dijo, yo soy alfa y omega. Él no dijo nada de entre los dos.
Yo soy Alfa y Omega, el primero y el último. ¡Eso es! El primer ministerio y el último ministerio son iguales. El primer mensaje y el segundo y el último mensaje son la misma cosa. Yo estuve en Alfa, yo estoy en Omega. Habrá un día que no podrá ser llamado ni día ni noche, pero al tiempo del atardecer habrá luz. Ven, Alfa y Omega, has llegado a ser el primero y el último. ¡Oh, vaya, hermanos! Podríamos quedarnos horas en eso. Párrafo 100. La obra maestra de una semilla. El segundo Adán y la segunda Eva. Ahora listos para el huerto. El milenio. ¡Amén! De nuevo en la tierra. ¡Aleluya! El gran escultor no los dejó tirados allí. Él tomó tiempo, tal como lo hizo por los millones de años en que estuvo moldeado la tierra pareja. Perfecta. Y ellos cayeron. Ahora, ha sido por miles de años. Él ha moldeado otra vez y ahora aquí están listos. La obra maestra vino y fue golpeada de su lado. Salió la ayuda idónea. Y ella fue levantada por el mismo proceso. Ahora, aquí está ella de nuevo con toda la naturaleza, la Biblia y todas las demás cosas, mostrando que aquí estamos. Naciones confusas, Israel despertando. Son señales que el profeta habló. Los días gentiles contados han sido. Miren toda esta basura que tenemos. Eternidad pronto será. Correcto, conviene que usted entre rápido y se va a entrar. Estoy preparando para terminar en 5 o 10 minutos. Párrafo 101. Noten la gran obra maestra de la familia. El esposo y la esposa no pueden ser verdaderamente una familia a menos que sean uno. Ellos tienen que ser uno. Si no lo son, no son una buena familia. La esposa tirando por un lado y el esposo para otro. Eso haría una familia horrorosa, pero más bien en mutuo acuerdo, con amor el uno para con el otro. Eso sí es una familia. Y ahora, eso fue la obra maestra de Dios y toda la verdadera familia. ¿Qué tipifica eso? Ven, y ahora la familia obra maestra ha venido otra vez. Cristo y su novia, listos para venir. El segundo Adán. La segunda Eva, ahora listos para regresar a su hogar. Todo el cuadro ha sido redención de donde estaba devolviéndolo. Ven, exactamente así, trayéndolo de nuevo. Después, párrafo 102 por último. El otro día, estando aquí con los hombres cristianos de negocio, me imagino que muchos de ustedes estaban allí cuando escuché a aquel sacerdote luterano, o se supone que era un predicador, que se paró allí y dijo aquella cosa ridícula y se mofó de aquello que nosotros le creemos. Y aquellos hombres de negocio del evangelio completo teniendo a aquel hombre allí y diciendo que él usaba su cuello volteado. Muchos de ellos lo usan así ahora. Él dijo, ahora la gente me pregunta por qué yo uso el cuello volteado. Dicen, ¿cómo pueden distinguirlo a usted de un sacerdote católico? Él dijo, no hay diferencia y no debe haberla. Él dijo, todos nosotros somos hijos de Dios. Él dijo, yo conozco a un sacerdote católico que es omnipresente. Ven, que puede estar presente en todo lugar. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos. Lectura de este mensaje glorioso. La obra maestra, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 5 de julio del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 103 al 114. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La obra maestra. Párrafo 103. Ahora, uno no puede ser omnipresente sin ser omnisciente. Ni aun Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Omnisciente quiere decir, eso lo hace a él omnipresente. Él sabe todas las cosas. Pero para que sea un ser, él tiene que estar en un solo ser. Pero siendo omnisciente, él puede ser omnipresente. Porque él conoce todas las cosas. Él ya lo sabía antes de que el mundo comenzara. Él sabía cuántas pulgas, cuántos piojos, cuántos insectos habrían y cuántas veces ellos pestañearían sus ojos. Y todo en cuanto a eso, ¿ven? Porque Él es omnipresente. Y uno no puede ser omnisciente. Omnisciente sin ser infinito. Y hay solamente una cosa infinita. Dios. Amén. Y entonces nosotros, ¿qué es? Es el diablo, llevándolos directamente al matadero y cada uno de ellos entrando.
exactamente lo que dice la Biblia. Y aquí está, ¿ven? Viene así entre los pentecostales y los llevan directamente tal como, ¿qué tiempo? Oh, después de aquel testimonio, alguien me dijo, yo, fue una cosa buena que yo no dije mucho, porque probablemente ya me tendrían allá encarcelado. Pero yo solo pensé, allí está, el pueblo que es enseñado conoce. Los sabios conocerán a su Dios en aquel día. Así dice Daniel. Sí, señor. ¿Ven? Los sabios conocerán su Dios. Ellos están vigilando estas cosas. Pero cuando yo vi aquello suceder y aquellos pentecostales parados allí con él, aún Oral Robert me miró así. Yo dije, oh, vaya. Pero parado allí con educación y pulido. Ustedes saben, y etcétera, esa no es la forma en que Dios pule a los suyos. Él no pule a los suyos con educación. Él los pule en humildad y en poder de su palabra manifestada, mostrando la forma del grano de donde salió. 105. Ahora, alguien me dijo a mí, dijo, hermano Branham, dijo, hay una cosa que yo no entiendo acerca de usted. Yo dije, ¿qué cosa es esa? Estando parado afuera en un pasillo, creo que la hermana Downs y ellos, después que saludé a Bill y parado allí, y todos ellos, doblé en la esquina y había un grupo de gente, cuando un ministro con cuello al revés se abrió paso y me dijo, ¿por qué es que usted siempre está reprendiendo a la gente? Dijo, esa gente cree que usted es un siervo de Dios, y que será gentil y dulce con ellos y todo lo demás. Dijo, cada vez que lo oigo, usted está reprendiendo a las mujeres sobre el usar cabello corto y sobre el usar pantaloncitos cortos y maquillaje y todas estas otras cosas, y reprendiendo a la gente y diciéndoles cuán fríos, formales e indiferentes son. Dijo, ¿por qué hace usted eso? Dijo, esa gente lo ama a usted. ¿Cómo puede usted ser un hijo que ama a Dios y hacer cosas como esas? Pensé, Señor, permíteme contestarle a este hombre tan sabio. ¿Ven? Tú solo permíteme contestarle y de alguna forma que pueda colgarlo con su propia soga. Yo le dije, bueno, le dije, Señor, ¿alguna vez ha leído usted sobre el gran productor de música llamado, el gran compositor llamado Beethoven? Él dijo, oh, seguro, yo leí sobre Beethoven. Le dije, él probablemente destruyó y echó a la basura canastos llenos de pedazos de papel, pero él le dio al mundo obras maestras. Él no volvió a abrir la boca para decir otra palabra. Le dije, cuando él estaba sentado en su estudio bajo la inspiración, él escribía algo. Luego iba al estudio y lo tocaba. No estaba bien. Él lo hacía pedazos y lo tiraba al basurero. Pero cuando él terminó y todo fue bajo inspiración, el mundo tuvo una obra maestra. Oh, cómo hiere la palabra, pero ella produce obras maestras. Quita todo el forro y el tallo. Ella produce la obra maestra, ¿amén? 106. Tengo 7 minutos para relatarles algo que sucedió anteayer, para terminar a tiempo. El día 3 de julio, yo estaba aquí en el centro y en el centro comercial, aquí cerca de donde estamos. Yo he estado en Peak Alley, en Roma o en Francia, he estado en la ciudad de Nueva York, en Los Ángeles, pero el grupo de mujeres más sucias que yo he visto en toda mi vida están en Jeffersonville, Indiana. Yo nunca he visto tanto embarre y tanta suciedad en mi vida como la que he visto entre esa gente. Me quedé allí hasta que el corazón me dolía y el Señor me había dado una visión. Ahora les voy a contar la visión. No sé si puedo interpretarla, pero yo voy a contar la visión por primera vez. 107. Caí en un éxtasis y ahí había alguien conmigo y yo no vi a la persona, era solo una voz.
Y yo miré, y mientras yo miraba a este lado, él dijo: la novia aparecerá para una vista anticipada. Y yo miré, y viniendo hacia mí, vi el grupo de mujeres más bonitas y limpiamente vestidas que yo he visto en toda mi vida. Pero todas ellas parecían estar vestidas diferentes. Todas tenían cabello largo y estaban vestidas con mangas y faldas largas y así sucesivamente. Eran jóvenes, se veían como de, yo diría como de 20 años. Ahora, yo tengo la Biblia abierta aquí ante mí, ¿ven? Yo solo puedo decir lo que vi. Si usted me dice, ¿qué está mirando usted? Yo estoy mirando a un reloj. ¿Qué está buscando usted? Estoy buscando gente, mirando gente. ¿Qué está mirando usted? Estoy mirando la Biblia. Eso es lo que estoy diciendo, la verdad. Eso es lo que yo veo. Y yo solo puedo decir lo que vi. Yo no sé qué, todo acerca de ello. Yo solo tengo que contarles esto a ustedes. 108. Pero cuando esta novia, ella estaba mirando directamente a el que me estaba hablando y yo estábamos parados juntos, sus ojos. Estas eran las personas más limpias y de apariencia más dulce que yo he visto en mi vida. Parecía que había como una docena o más, así. Yo no sé cuántas habían a lo ancho, pero había un grupo de ellas y ella pasó por un lado con aire de dulzura y con los ojos levantados, observando mientras pasaba. Oh, ella era preciosa. Yo la vi y mientras ella pasaba, él dijo, ahora revisaremos. Dijo, esa es la novia. Ahora revisaremos las iglesias. Y ellas aparecieron. Yo las notaba mientras pasaban y cuando aparecieron cada una parecía peor que la otra. Yo nunca he visto un grupo tan sucio en toda mi vida. Y cuando él dijo, la siguiente, yo escuché un ruido y dijo, la siguiente, dijo, aquí viene el grupo americano. 109. Ahora, yo soy un americano, pero esto sí que me enfermó. Yo no soy lo suficientemente elocuente para, en una audiencia mixta, para decir lo que estaba sucediendo. Ustedes tendrán que leer entre líneas. Pero cuando las mujeres venían pasando, el líder era una bruja. Ella tenía una gran nariz larga y una boca grande. Y todas estaban vestidas con alguna clase de ropa aquí abajo. Pero arriba solo tenían una banda que solo... Era una banda pequeña como de media pulgada que se alzaba y las rodeaba en esta forma. Y cada mujer tenía algo como muchos años atrás, muchos de ustedes acostumbraban a... ¿Recuerdan cuando acostumbrábamos cortar aquel papel, ustedes saben, periódicos, para hacer un espantamoscas? ¿Cuántos lo recuerdan? Ustedes saben, yo creo que lo usaban en carnavales, ustedes saben... colgando de esta forma, tiritas de papel como flecos. Ellas tenían algo abajo que detenían, como esto, deteniéndolo abajo. Toda esta parte estaba expuesta y cada una de ellas tenía pelo muy corto y lo tenían muy rizado, cabello cortado muy corto y muy maquilladas. No parecían otra cosa sino prostitutas callejeras y estaban caminando con este papel y la vulgaridad. Ahora, el papel era lo que tenían por delante, pero cuando hubieran pasado el lugar donde estábamos, la parte de atrás, y al ver la forma en que ellas iban caminando, la parte del frente y la parte de atrás, y cómo estaban actuando, dije, ¿es esa la iglesia? 110. Y ella pasó, y ellas estaban cantando estas canciones de tweet y rock and roll, o como ustedes las llaman. Iban bajando, cantando así, pasando, y yo dije, ¿es esa la iglesia? Y yo estaba parado allí y estaba llorando en mi corazón. Y esta bruja, a mi modo de pensar, no es otra cosa, sino que ella es ese concilio mundial de iglesias, guiándolas a ellas directamente por el camino por donde ella iba.
Ellas pasaron hacia la izquierda y desaparecieron en un caos, pero seguían con esa música y haciendo ruidos muy raros y meciendo sus cuerpos para un lado y luego para el otro, y entonces así, portándose así, caminando. 111. Y yo empecé a inclinar mi cabeza y él dijo, espera, la novia tiene que pasar otra vez. Y yo miré y aquí venían ellas otra vez. Y ellas pasaron, damas de apariencia muy dulce. Todas me estaban mirando mientras pasaban y yo noté que cada una de ellas estaba vestida diferente. Y una en la última fila tenía cabello largo colgando y lo tenía ondulado alrededor así. Quizás era alemana o algo así. Y yo las observé. Y luego, mientras comenzaron a irse, dos o tres de ellas en la última fila comenzaron a perder el paso. Y yo les iba a gritar y ellas estaban tratando de regresar al paso otra vez. Y yo las vi y la visión se desvaneció y allí terminó. 112. Ahora, aquí está la interpretación de eso, la razón. Ahora recuerden, yo apenas había terminado de escribir. Yo no había terminado, aún no había hecho estas notas. Pero al predicar en esta mañana, yo capté lo que era allí mismo en mi sermón. ¿Lo notaron? La iglesia solo apareció. Ahora, amigos, esa es la verdad. El Padre Celestial, quien escribe la palabra, sabe que digo la verdad. ¿Ven? Yo sé. Yo solo digo la verdad. Y no sabiéndolo, sino hasta hace unos minutos, pareciera como, recientemente, ¿ven? ¿Notaron ustedes que la novia apareció dos veces? Amén. La primera semilla y la segunda semilla. Ambas exactamente la misma. Y la razón por la cual ellas estaban vestidas de diferentes formas, es porque ella vendrá de todas las naciones. Así será formada la novia. Cada una tenía el cabello largo y nada de maquillaje, y eran jóvenes realmente bonitas. Y ellas me estaban observando. Eso representa la novia saliendo de todas las naciones, ¿ven? Ella, cada una representaba a una nación. Mientras marchaban perfectamente en línea con la palabra, ¿ven? 113. Y entonces, yo tengo que vigilarla a ella. Ella podría salirse del paso de la palabra si yo no vigilo cuando ella está pasando, si es que pasa. Quizás sea mi tiempo cuando llegue a mi fin, ¿ven? Cuando yo haya terminado o lo que sea. ¡Vigilen! Ellas estaban regresando, haciendo todo lo posible, estaban regresando para alinearse, porque habían estado mirando hacia afuera, hacia algún otro lugar, observando a aquella iglesia que acababa de caer en un caos. Pero dos, con las del frente no fue así. Las de atrás, solo dos o tres de ellas, como que se salieron un poco hacia el lado derecho y parecía que estaban tratando de regresar a la línea mientras pasaban delante de mí o tan cerca como de aquí a la pared pasándome y yo estaba parado allí y luego solo las vi que se movieron y se fueron. Pero, ¿notaron ustedes? La iglesia solamente apareció una vez, cada nación, la iglesia. Pero la novia vino dos veces. ¿Ven? ¿Ven lo que fue? Ahora, no sabiéndolo, pero compárenlo con mi mensaje de esta mañana. No sabiendo eso, ¿ven? Dios le bendiga, mis hermanos. Perdón. 114. La semilla cayó en tierra en Nicea. Aquella fue la semilla original. Y ella ha pasado por el proceso de estas denominaciones que vienen a existencia una sola vez. Pero la novia regresa otra vez en los últimos días. Yo restauraré. ¿Ven? La obra maestra es presentada. Esa es la razón que ella apareció para revisión la segunda vez. Ella fue revisada la primera vez, luego fue revisada la segunda vez. Y la segunda vez, ella fue perfectamente igual a lo que fue la primera vez. ¿Amén? ¡Oh, Dios, ten misericordia! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vida, entra ya
al grano rápidamente, ¿ven? Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, aleluya. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Continuamos con la lectura y para culminar la obra maestra predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 5 de julio del año 1964. Hermana Janet, por favor, en los párrafos 115 al 125. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuando con el mensaje de la obra maestra del 640705, párrafo 115. Ninguna de las otras apareció más. Ellas salieron para nunca más regresar, pero la novia regresó porque ella es Alfa y Omega. Dios, el gran escultor, se echó una obra maestra porque ella es un pedazo de su primera obra maestra, igual a lo que hizo en el huerto del Edén y del cual tomó un pedazo e hizo otro pedazo, y aquella fue estropeada y cayó. Ahora él ha estado todo este tiempo construyendo otra vez, y él produjo esta obra maestra y fue herida para poder. Esa parte que fue herida fue para producir la obra maestra otra vez. Así que la obra maestra y el Hijo de Dios, la obra maestra y la novia, y es un pedazo de él, lo cual tiene que ser el cumplimiento de la palabra. La palabra ha sido cumplida y estamos listos para la venida del Señor. Aleluya. 116. Oh, iglesia de Dios viviente, inclinen sus corazones ustedes mismos ante Dios. Estas cosas son verdaderas. Yo sé que eso suena como que una cosa tan grande como sería eso, estaría muy difundida por las naciones. Nunca fue así. Él no cambia su sistema. Iglesia, estén agradecidos, agradecidos por estar donde están hoy, si están en Cristo, porque vean ahora y cuando eso recuerden, ahora aquella vida será reunida en el grano para la resurrección. Pero el tallo tiene que ser quemado y lo demás, el forro y todo lo demás tiene que ser destruido y lo será. No confíen en esas denominaciones, quédense en la palabra, la vida, Dios y su obra maestra. Entonces, ¿qué será en el milenio? Cristo y su novia nuevamente en el huerto del milenio. Amén. Yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Aleluya. 117. Es donde él fue herido. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Habrán algunos aquí en esta mañana que no están en ese grano. Y ahora mientras la vida está sacando su última partecita del forro, porque el forro se está secando. ¿Cuántos saben esa iglesia pentecostal se está secando? ¿Qué es eso? La vida la está dejando. Francamente, ya la ha dejado. Y si esa novia ya está en calidad de revisión, entonces me pregunto si acaso la novia no está ya formada. Yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Aleluya. Párrafo 118. Ahora, con nuestros rostros inclinados, ¿habrán algunos aquí que quisieran ser recordados? Si ustedes piensan que no están amigos, ya es demasiado claro. Yo nunca he tenido una visión en mi vida, a menos que algo sucedió, algo siguió. Yo sí, yo digo la verdad. Si todas estas otras veces yo he dicho la verdad, Dios la ha probado. Entonces, en esta ocasión digo la verdad. Yo no sé en qué día estamos viviendo, pero yo sé que ya no queda nada. No podrá levantarse un político que pueda enderezar estas cosas. La política, la nación está en la ruina. ¡Oh, Dios!
¿Pueden ustedes bajar lo suficientemente para sentir eso? La nación está en la ruina. No la nación, sino las naciones. Esta es la mejor de todas y están en la ruina. Entonces, si las naciones están en la ruina, el mundo está en la ruina. ¿Y las iglesias? En mi opinión, Pentecostés fue lo mejor que ellos han tenido. Pero eso está en la ruina. Oh, Dios, sé misericordioso con nosotros. 119. Si usted no le conoce a él, por favor, apresúrese, apresúrese. Siente vida, salga. Salga de su pecado, salga de la cosa donde está metido. Llegue al grano rápidamente. Usted morirá en el tallo o en el corro. Ore usted. Ahora mientras cantamos, yo le amo. Ahora, ¿es asunto suyo? Nosotros no tenemos. Solo tenemos. Venga, nosotros no podemos. Ah, sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Ah, ya. Dice, bueno, aquí, 119. Si usted no le conoce a él, por favor, apresúrese, apresúrese. Si usted siente vida, salga, salga de su pecado, salga de la cosa donde está metido. Llegue al grano rápidamente. Usted morirá en el tallo o en el forro. Ore usted. Ahora mientras cantamos, yo le amo. Ahora es asunto suyo. Nosotros no tenemos denominación ni nada, solo tenemos a Cristo. Usted es bienvenido a adorar con Él, con nosotros, hasta que Él venga. Nosotros no podemos poner su nombre en un libro. No tenemos libros. Queremos su nombre en el libro de la vida. Usted solo puede hacer eso a través de un nacimiento. ¿Lo hará usted ahora mismo? Pídale a Cristo que le dé una nueva vida. Que lo reciba, que ponga su nombre en su libro. Si no está, entonces usted puede tener compañerismo con nosotros. Nos encantaría tenerlo a usted. Yo le amo. 120. Querido Dios, ayuda a cada persona ahora mismo a tomar inventario para ver si estamos en él. Tú nos amaste, tú fuiste herido por nosotros. Y nosotros te tuvimos por herido y afligido de Dios. Yo ruego, Dios, que tú llames a cada uno. Señor, háblale a mis hijos, a mis amados y a mis amigos. Concédelo ahora, Señor, por medio del nombre de Jesucristo. Señor, no permitas que nadie espere demasiado. Parece estar muy cerca la cosecha. Ciertamente está madura. La gran cosecha de Dios pasará por la tierra. Uno de estos días la paja volará por donde quiera, pero el trigo será juntado en el alfolí, recogido porque en él hay vida. Permite, Señor, que cada petición sea contestada, que cada oración sea hecha manifiesta ante ti. Yo ruego por ellos, Señor. Yo ruego que tú no permitas que ninguno de los que están aquí se pierdan, Señor. Ellos están sentados aquí bajo difíciles. Ellos viajan por centenares de millas y todo aquello de lo cual tenemos necesidad. Concédelos, Señor. Todo lo que no nos convenga, Señor, no lo que es bueno a nuestra vista, sino lo que sea bueno a tu vista, Señor. Aleluya. Queremos presentarnos como una virgen pura que ha sido corregida y reprendida por Dios, que seamos limpiados de nuestros pecados. Y yo ofrezco mi oración por ellos, Señor. Párrafo 121. Yo no sé cómo orar. Estamos hablando con el Dios poderoso. ¿Y qué ser humano existe? ¿Qué mortal podría orar la oración correcta ante el Dios viviente? Pero, Señor, mis palabras mal pronunciadas y mis nombres y pronombres en
en colocados incorrectamente, pero si tú pudiste corregir los ABC a un niñito un cierto día y formar una oración, tú puedes omitir mis nombres y pronombres y solo mirar lo que yo creo, Señor. Yo creo en ti, yo creo esta palabra, Señor, y yo estoy creyendo por cada uno de los que están aquí, Señor, y tú y yo los estoy trayendo a aquel altar, Señor, por fe, donde entre nosotros el gran Jehová está, la sangre de su Hijo, Jesús, la sangre hablará por nosotros. Cuando tú lo heriste a él en el Calvario, tú dijiste, habla a él oír. Y la Biblia dice que la sangre habla cosas mejores que la sangre de corderos del Antiguo Testamento. Porque la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel, cosas mejores. Y Señor, habla redención para nosotros mientras llamamos a través de la sangre. Párrafo 122. Gran Padre de vida, inclúyenos, Señor, si nosotros hemos pecado, quita eso de nosotros. No queremos ser de esa forma, Señor, no es nuestra intención. Y compréndenos que estamos viviendo en un camino tan horriblemente oscuro, como dijimos al comienzo. Vamos subiendo un cerro por lugares ásperos. El camino es oscuro, pero llevamos la luz. Haz que podamos verlo paso a paso mientras subimos, hasta que encontramos como en el progreso del peregrino, hasta que finalmente lleguemos a la cumbre de la colina. Guíanos, oh Pastor, gran Jehová, guíanos en tu espíritu. Sabemos que estamos lejos de ser una obra maestra, pero estamos mirando hacia el lugar de donde fuimos cortados, la real obra maestra, y en él confiamos. Todo lo llevamos a él. Señor, concédelo, señores. Párrafo 123. Sana a toda la gente enferma aquí, Señor. Nosotros le tuvimos a él por molido y afligido, pero él fue herido por nuestras rebeliones. La obra maestra de Dios fue herida, y él fue herido por nuestras rebeliones. Con sus heridas nosotros fuimos curados. Sana a los enfermos, Señor, que están ahora en tu divina presencia. Mientras sabemos que tú estás aquí, limpia nuestras almas y nuestros corazones de toda maldad, de todo pensamiento malo, de toda vil comunicación, de todas las cosas malas, límpianos. Y rogamos, Padre, que tú sanes nuestras enfermedades y nos permita salir de aquí sintiendo que somos tus hijos santificados, y con la sangre sobre nosotros hablamos a través de la sangre, la palabra. Concédelo, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 124. Padre Dios, sobre estos pañuelos, úngelos con tu presencia, Señor. Haz que tu presencia esté con ellos a donde quiera que vayan, sobre cualquier cosa que sean colocados, sobre cualquier cuerpo enfermo que sean sanados, y lo que sea. Si hay un hogar quebrantado en algún lugar, repáralo, Señor. El gran escultor, concédelo, Señor. Moldéanos y haznos hijo e hija de Dios. Creemos que la novia está recibiendo su última pulida. Ella será cortada completamente de toda la organización, y entonces ocurrirá la gran ciega. Hasta entonces, Señor, hazlos saludables y felices para servirle, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le amo, yo le amo. ¿Le aman ustedes realmente? Porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 125 para terminar. ¿Y ahora entienden ustedes por qué yo los amonesto? No es porque los amo, o mejor dicho, porque no los amo. Yo sí los amo. Yo quiero una obra maestra para el maestro. Quizás tenga que arrancar a algunos de otra forma, pero tendré una obra maestra alguno de estos días.
si mantengo todo justamente en esta palabra, correcto. Ahora, Jesús dijo, en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Debiéramos estar tan enamorados los unos con los otros. Bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con los otros, igual a lo celestial. Tomémonos de las manos ante el altar del Señor, rendimos ardiente oración. Nuestra esperanza, temores, cuidados y metas son uno en amor de Jesús. El nombre invoca, búscame con vivo afán, dulces hará tu amarga copa, tus pesares cesarán, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. Ahora recuerden en su jornada, de Jesús el nombre adora, que te sirva de broquel, ama débil, perturbada. ¿Qué hacer? Entonces, ¿hallarás asilo en él? Suave luz manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. Al venir Jesús, inclinemos nuestro rostro, nos veremos, oh, yo amo el cantar a los pies de nuestro Salvador. Unidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Aleluya. Amén, amén, hermana Janet, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Obra Maestra. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 5 de julio del año 1964. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Y por el tiempo también vamos a concluir, sin antes anunciar, si Dios permite, el día de mañana, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Entrevista Privada, servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 5 de julio del año 1964, es del mismo día, pero ya en la noche. Nos despedimos, mis amados hermanos, agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a todos ustedes por este glorioso compañerismo. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido un día más de vida y por habernos alimentado de esta manera, oh Padre. Alimento de águilas en este último tiempo que estaba preparado, Señor, para poder observar y mirar lo que estaba sucediendo en este último tiempo, Padre. Un mensajero glorioso ha entrado en la escena, pero se fue, pero ha dejado este alimento glorioso, Señor. Está alimentado, Padre, para que nosotros consumamos y veamos y tengamos fuerza y valor. Y eso es a través de tu Santo Espíritu que está en tu palabra, Señor. Nuestra meta, el rapto, Padre amado, así como Moisés entró en la cena, pero no llegó a la tierra prometida. Nuestro Moisés se fue de la cena. Y Moisés allá, Josué y Caleb, tuvieron que llegar a la tierra prometida. Y esos Josué y Caleb están en este último tiempo, Padre amado. Señor, Dios Todopoderoso, guíanos con tu Santo Espíritu en cada momento, en cada instante. Al despedirnos, no nos despedimos de ti, sino por este compañerismo que día a día que tú nos has enviado, oh Padre amado, nos has puesto en cada uno de vuestros corazones. Si hay un día más, regresaremos contentos y alegres, porque este es el pan de vida, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, mis amados. En el tiempo de fin hemos entendido,
es historia, es profecía manifestándose en el tiempo de ti. Intercesión, redención, restauración y juicio, siete edades, sellos, trompetas y copas, de fiesta de la Pascua hasta fiesta de los tabernáculos. Y los 140.